Mi nombre es Katia Sáenz, yo soy la jefe del Departamento de Análisis Regulatorio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Para nosotros es un placer recibirlos esta mañana en nuestra sala virtual a fin de llevar adelante un nuevo esfuerzo de fortalecer las capacidades internas de la administración pública. En esta ocasión vamos a impartir una charla sobre el formulario costo-beneficio y su llenado. La misma va a estar a cargo de la máster Katia Zamora. Ella es economista del área de análisis regulatorio con una trayectoria de más de 15 años en el tema y en la institución. Así que bienvenida, Katia. Nos va a estar dando también soporte, como siempre, la licenciada Silvia Calvo, que es asesora legal del Departamento también de Análisis Regulatorio, quien impartió ayer también la capacitación que se recibió. Entonces, si me permiten, me indican, por favor, si están viendo la presentación. Sí, señora, así se ve. Perfecto, muchas gracias. Previo a dar inicio y brindarle el espacio a la máster Katia Zamora, quisiera indicarles cómo vamos a proceder. Doña Katia Zamora va a iniciar la presentación de manera seguida, sin ninguna interrupción, y igual que lo hicimos ayer, después de que termine la presentación, entonces vendrá todo el espacio de preguntas, preguntas que podemos recibir a viva voz y también leeremos algunas que se instalen igual que lo hicimos ayer en el chat. Entonces, bienvenidos a todos y adelante, Katia. Perfecto. Muy buenos días. Muchas gracias por estar esta mañana acá. Vamos a iniciar con esta capacitación sobre el llenado del formulario de evaluación costo-beneficio. Si gusta lo siguiente, doña Katia. Vamos a iniciar haciéndonos una pregunta. ¿Qué es la regulación? Para nosotros, ¿qué es una regulación? Desde el punto de vista económico, la regulación constituye un requisito necesario para el desarrollo de las actividades económicas. Toda regulación, contempla leyes y normas que se van a regular en la actividad comercial y productiva. Desde el punto de vista de nuestro homólogo en México, la CONAMER, ellos ven la regulación como un semáforo que restringe las actividades o comportamientos no deseados en una sociedad, o bien que los facilita, que beneficia a la sociedad. Siguiente. Muy importante. ¿Por qué regular? El objetivo de la regulación es buscar el mejoramiento de la eficiencia de los mercados al generar mayores beneficios que costos y por ende el máximo beneficio para la sociedad en general. El reto aquí siempre va a ser que cuando se va a regular, contemplemos siempre que los beneficios sean mayores que los costos. Se dice que una regulación bien diseñada va a garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados, va a generar certeza jurídica, va a garantizar derechos de propiedad y va a evitar daños inminentes, o bien los va a atenuar o a eliminar si existiesen, ¿verdad? El Estado emite reglas que norman las actividades económicas y sociales de los particulares. Por ello, las regulaciones son todas esas reglas o normas emitidas por el gobierno para promover, procurar y preservar el desarrollo económico del país. Siguiente. Entonces, ¿qué buscamos
Con el llenado del formulario de evaluación costo-beneficio, ¿qué buscamos cuando todas las propuestas de regulaciones que contengan trámites, requisitos o procedimientos entran a análisis de la Dirección de Mejora Regulatoria? Lo que nosotros buscamos son regulaciones de calidad que contengan, que sean eficaces, eficientes y equilibradas, que contengan esos tres aspectos. Eficientes, eficaces y equilibradas. Eso es lo que se busca con la revisión que se realiza en la Dirección de Mejora Regulatoria. Siguiente. Muy importante, ¿por qué es importante la evaluación costo-beneficio? ¿Por qué es importante el llenado del formulario de evaluación costo-beneficio? Sabemos que las regulaciones son esenciales para el funcionamiento de la sociedad y de la economía. No obstante, una mala regulación puede imponer costos innecesarios a la sociedad, puede impedir la innovación e incluso reprimir presiones para la competencia. Toda intervención regulatoria causa impactos, ya sean positivos o negativos, para los diferentes grupos de la sociedad que se vayan a ver afectados o beneficiados. Entonces, el entender, el conocer estos impactos, tanto negativos como positivos, es fundamental cuando se va a elaborar, cuando se va a realizar el llenado del formulario de evaluación costo-beneficio. Siguiente. ¿Quiénes deben de completar el llenado del formulario de evaluación costo-beneficio? Ay, doña Katia, siguiente. Ajá. ¿Quiénes deben realizar este ejercicio del llenado del formulario de evaluación costo-beneficio? Se dice que en el artículo 1 de la ley 8220 se indica que son todas aquellas instituciones cubiertas por la ley. Deberán realizar una evaluación costo-beneficio. ¿Cuándo se debe realizar? Antes de emitir nuevas regulaciones o bien reformar aquellas regulaciones existentes. Y aquí es muy importante. Siempre y cuando se establezcan trámites, requisitos o procedimientos que el administrado deba realizar frente a la administración. Esto según el artículo 12 y 12 bis de la ley 8220 para la administración central y 13 y 13 bis para la administración descentralizada. Y lo que se busca con el llenado del formulario de evaluación costo-beneficio es que se garantice que los beneficios que se van a recibir por medio de la propuesta de regulación sean mayores que los costos. Y así estaríamos seguros que vamos a obtener un máximo beneficio para la sociedad. Siguiente. Muy importante, ¿cuándo realizar la evaluación costo-beneficio? Cuando la institución proponente determine que la regulación no establece ni modifica trámites, requisitos o procedimientos u obligaciones o cánones que el administrado deba cumplir ante la administración, no deberá realizarse este control previo y así deberá indicarlo en la parte considerativa de la regulación propuesta. Ahora bien, en los casos en que las instituciones tengan duda sobre si la propuesta que van a elaborar pueda contener trámites, requisitos o procedimientos, o bien que la propuesta genere una carga al administrado, deberán de ingresar al sistema digital de control previo y proceder a llenar la sección primera del formulario de evaluación costo-beneficio. En esta primera sección, nosotros lo llamamos como un filtro. ¿Por qué lo llamo filtro? Hay 7 preguntas de sí y no, donde ustedes van a ir analizándolo y determinando si alguna de esas contiene un sí o un no. Entonces, por eso lo denominamos filtro. Y entonces, si tienen dudas sobre si deben o no deben completar la sección 2, siempre les aconsejamos hacer este ejercicio del llenado de la primera sección del formulario de evaluación costo-beneficio. Ahora bien, cuando las respuestas que se brinden en esa sección 1 sean todas negativas, no deberá llenarse la sección 2 del formulario de evaluación costo-beneficio.
Y en este caso, el órgano proponente de la regulación deberá indicar en la parte considerativa de la propuesta de regulación que procedió a llenar el formulario de evaluación costo-beneficio en la sección 1, siendo que el mismo dio resultado negativo y que la propuesta no contiene trámites, requisitos ni procedimientos. En estas circunstancias, no se deberá remitir ninguna documentación a la Dirección de Mejora Regulatoria. Siguiente. Ahora bien, por el contrario, cuando se brinde una, con solo una respuesta afirmativa a una de las 7 preguntas de la sección 1, esto dará paso a que se deba llenar de manera completa la sección 2. Y recordemos que esto se hace por medio del sistema digital de control previo, por medio del SICOPRE. La información que deben adjuntar en el sistema, en el apartado de documentos, sería el borrador de la propuesta de regulación en formato Word, el aviso de la consulta pública de la propuesta de regulación, así como el link de la página web donde se va a ubicar dicho aviso, o bien un oficio de justificación de la no consulta pública y el formulario de evaluación costo-beneficio debidamente firmado por el oficial de simplificación de trámites. Si la propuesta de regulación y el formulario de evaluación costo-beneficio cumplen con los principios de mejora regulatoria y simplificación de trámites establecidos en la Ley 8220, la Dirección de Mejora Regulatoria emitirá un informe positivo vinculante para la Administración Central y recomendador para la administración descentralizada. En este caso, el órgano proponente de la regulación siempre deberá indicar en la parte considerativa de la propuesta que la misma cumple con los principios de mejora regulatoria de acuerdo al informe emitido por la Dirección de Mejora Regulatoria y deben indicar el número de informe de referencia. Ahora bien, si no cumple, se deben subsanar las recomendaciones emitidas y enviar de nuevo al MEIC por medio del sistema digital de control previo para un nuevo análisis. Siguiente. Como lo estábamos mencionando, entonces, todas las propuestas de regulaciones que establezcan o modifiquen trámites, requisitos o procedimientos que el administrado deba cumplir ante la administración deberán de cumplir con el procedimiento de control previo. Enviar los borradores de las propuestas de reglamento o decreto para análisis de la Dirección de Mejora Regulatoria por medio del Sistema de Control Previo, SICOPRE. Lo acabamos de mencionar también, el formulario de evaluación costo-beneficio está dividido en 2 secciones. La sección 1, la de control previo de mejora regulatoria, que es la que contiene el filtro de las 7 preguntas, y la sección 2, que es la manifestación del impacto regulatorio. Muy importante, el criterio que emita la Dirección de Mejora Regulatoria va a ser vinculante para la Administración Central y para la Administración Descentralizada sería un criterio recomendador. Siguiente. Ahora bien, muchos se preguntarán de dónde surge este formulario de evaluación costo-beneficio o si es solo el MEIC que lo realiza o si es solo la Dirección de Mejora Regulatoria o ¿de dónde surge? Les comento que este formulario de evaluación costo-beneficio está elaborado a partir de las mejores prácticas a nivel internacional. Nos basamos en la 4ª recomendación del Consejo de Política y Gobernanza Regulatoria de la OCDE, el cual es adoptar la manifestación de impacto regulatorio. En otros países, denominan manifestación de impacto regulatorio, análisis de impacto normativo. Nosotros le denominamos formulario de evaluación costo-beneficio, pero es como la misma metodología que se utiliza en todos los países miembros de la OCDE. ¿Y cuál es esta recomendación? Es integrar la evaluación del impacto regulatorio, en nuestro caso, el formulario costo-beneficio, a las primeras etapas del proceso de diseño de política pública para formular proyectos regulatorios nuevos. Eso es lo que nosotros conocemos como la evaluación ex ante. Y otra recomendación es identificar claramente las metas de política pública y evaluar si es necesaria la regulación y de qué manera puede ser más efectiva y eficiente para alcanzar las metas propuestas.
acá se habla también de buscar formas alternas de regular, no regular por regular, sino hacer como un análisis concienzudo de que en verdad es necesario regular o podemos irnos por otro lado, podemos buscar otras alternativas. Siguiente. Ahora bien, para elaborar una propuesta de regulación de calidad, que es lo que nosotros nos interesa y a lo que nos abocamos en la Dirección de Mejora Regulatoria, que todas las propuestas de regulación que se emitan sean propuestas de regulación de calidad, toda entidad pública cubierta por la Ley 8220 deberá contemplar el ciclo de gobernanza regulatoria. Este ciclo de gobernanza regulatoria tiene 5 fases que son muy importantes. La primera de ellas es la del problema de política pública que requiere la acción del gobierno. Entonces, identificar claramente que hay un problema y que es necesaria la intervención del gobierno. La otra fase es es hacer como una lluvia de ideas para determinar cómo se puede solucionar ese problema. Entonces, si la única alternativa es la emisión de una regulación, o bien hay otras herramientas que se podrían tomar en cuenta. Si se analiza y se determina que la regulación es la viable, entonces se inicia con el desarrollo de una nueva regulación, o bien reformar, si ya existe una regulación, entonces ver las reformas o las modificaciones que se le pueden hacer. La cuarta fase sería el implementar la regulación. Y la quinta es el monitoreo y evaluar el desempeño de la regulación. Esta quinta fase es muy importante porque muchas veces se elaboran las regulaciones, se emiten y no se les da como ese monitoreo y esa evaluación para ver si efectivamente la regulación cumplió con los objetivos que se plantearon en dicho momento, si se alcanzaron las metas, si está funcionando o no. Entonces, esta quinta fase del ciclo de gobernanza regulatoria sobre el monitoreo y la evaluación del desempeño de la regulación es muy importante. Siempre se debe como estar monitoreándolo. Nosotros consideramos que a un mediano plazo, qué sé yo, unos 3 o 5 años, volver a revisar la regulación y efectivamente ver si se está cumpliendo con las metas que se propusieron en su momento. Siguiente. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo del formulario de evaluación costo-beneficio? El objetivo es analizar sistemáticamente los distintos impactos potenciales de las regulaciones, siempre fomentando que sean transparentes, eficaces y eficientes. Este formulario de evaluación costo-beneficio consiste en un formulario dividido en 2 secciones que busca garantizar que los beneficios de las regulaciones, que incluyan trámites, requisitos o procedimientos para el administrado, sean siempre superiores a sus costos. Y como ya lo mencionamos, contiene la sección 1, que es la de control previo de mejora regulatoria, y la sección 2, que sería la manifestación de impacto regulatorio. Siguiente. Y en esta parte me gustaría ingresar en línea al sistema digital de control previo, porque considero que para ustedes es como más fácil si lo visualizan y lo vamos a ir comentando. Si podrías proyectar un formulario de evaluación costo-beneficio en la sección 2. Ya, lo están viendo el ingreso a la... ¿Lo están pudiendo visualizar? Sí, señora. Sí, okay, excelente. Ese es el... Estamos trabajando desde el demo, pero así es como ustedes van a visualizar la parte de Trámites Costa Rica. Nuestro icono es el de sistema de control previo, que es el que ven acá al final del...
de los cuatro iconos, cinco, perdón, al final es el de color turquesa. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el perfil del regulador. Muy importante esto que Silvia está, bueno, que lo acaba de realizar, que podemos ingresar al sistema digital de control previo por medio del usuario y contraseña, porque en este momento, como lo comentamos ayer, estamos teniendo un pequeño problema al ingreso con la firma digital, pero efectivamente se puede ingresar normalmente sin ningún problema por medio del correo electrónico y la contraseña. Ustedes van a ingresar y van a ver que les aparece crear formulario CP. Me imagino que ya muchos de ustedes han creado formularios, entonces ahí les escriben el título, buscan el tema que más se asocia a la propuesta de regulación y le dan guardar. Ahí ya nos va a aparecer la ficha del expediente. Esa ficha del expediente trae algunas cejillas como datos generales, sección 1, sección 2, viene el apartado de documentos, comentarios de ciudadanos, movimientos y flujo. Específicamente vamos a ver, vamos a irnos a la sección 2 de manifestación de impacto regulatorio, o bueno, vamos a ver la sección 1. Como les comentaba, la sección 1 es donde se ubica las 7 preguntas que les van a ir guiando a ustedes sobre si deben de completar la sección 2 o no, sobre si la regulación que pretenden crear contiene trámites, requisitos o procedimientos. Entonces, ustedes vienen a la sección 1 y les va a aparecer estas preguntas. Crea o modifica trámites que impliquen nuevos requisitos para los administrados. Si es una regulación completamente nueva y se están generando trámites, los trámites obviamente contemplan requisitos, entonces ahí la marcaríamos de forma positiva. Ahora bien, es muy importante que ustedes sepan que si van a modificar una regulación existente y esa modificación lo que va a implicar es en esa regulación que ya está vigente, existen, qué sé yo, unos 4 trámites y van a eliminar uno de esos trámites, o existen 4 trámites y van a simplificarlos. ¿Por qué? Porque van a disminuir los requisitos que se están pidiendo, o los van a flexibilizar, o van a disminuir los plazos de resolución de esos trámites. Todas esas mejoras, nosotros obviamente no van a conllevar un costo económico para el administrado, va a ser una mejora. Entonces, no deberían de completar la segunda sección del formulario de evaluación costo-beneficio, para que lo tomen ahí en cuenta, ¿verdad? La segunda pregunta dice, ¿crea nuevos requerimientos, obligaciones para los administrados o hace más estrictos los existentes? Por ejemplo, obligaciones, muchas veces no se toman en cuenta, pero todas aquellas obligaciones que se generen en la regulación y que esas obligaciones las tenga que cumplir el administrado, eso genera una carga. También es en la guía de llenado hay una serie de aspectos que se presentan. Por ejemplo, también hay prohibiciones, obligaciones, requisitos operativos, etcétera. Entonces, siempre es aconsejable que tengan, cuando están realizando el llenado del formulario de evaluación costo-beneficio, que tengan a la mano también la guía de llenado del mismo, ¿verdad? La pregunta 3 dice, ¿establece o aumenta el plazo de resolución de un trámite? Siempre es importante recordarles que todo trámite debe de conllevar un plazo de resolución. Entonces, si ustedes marcaron en la sección, en la pregunta 1 que sí están estableciendo trámites, por lo general, entonces se debe marcar que sí a la pregunta 3, que sí están estableciendo el plazo de resolución de un trámite. La 4 establece o aumenta cánones, tarifas o cobros por servicios. La 5 es regula o restringe alguna actividad que previamente no lo estaba. La 6 hace más complejo el cumplimiento de un trámite o requisito.
en este hace más complejo el cumplimiento de un trámite o requisito. Nosotros siempre lo vemos desde el punto de vista de las vigencias de los trámites. Entonces, si están estableciendo la vigencia para un trámite, deben de marcarla de forma positiva. Y la 7, si se está estableciendo o modificando definiciones, clasificaciones, fórmulas, criterios u otros que afecte los derechos, obligaciones o trámites que realizan los administrados frente a la administración. Si gusta, nos vamos a la sección 2. En la sección 2 hay varios apartados. La sección 2 es la manifestación de impacto regulatorio. Esta se subdivide en varios apartados. Está el primero, que es la definición del problema y objetivos generales de la regulación. Esta identificación del problema es el primer paso del proceso de elaboración de este formulario de evaluación costo-beneficio, de este formulario de evaluación costo-beneficio. Su importancia radica en que una buena definición del problema determinará la dirección y calidad del resultado que se vaya a finalizar con cuando terminemos el formulario de evaluación costo-beneficio. Es decir, determinar de forma correcta la problemática que se está presentando es vital. Porque es como la pregunta principal, por así decirlo. Si el planteamiento del problema no se define correctamente, puede llevar a que la propuesta regulatoria no mitigue o no resuelva de forma satisfactoria el problema de política pública que se identificó desde el inicio. Y contar con la mayor información posible es clave para la elaboración de un proyecto normativo. Recordemos que para la elaboración de esta respuesta podemos hacer uso de algunas herramientas como el árbol de problemas, causas y efectos. Hay algunas delimitantes que son necesarias acá en esta respuesta, por ejemplo, que nos indiquen cuál es la magnitud de ese problema, cuáles son los afectados con esa problemática, cuál es la gravedad, ¿verdad? Entonces, siempre es necesario que cuando den respuesta a esta pregunta, si cuentan con datos, con estadísticas, lo indiquen de la misma forma, para darle robustez a la respuesta que están brindando. Entonces, esta parte es fundamental. La pregunta 2 dice, describa los objetivos generales de la regulación propuesta. Según lo establecido en la guía, los objetivos se determinan a partir de la información obtenida en el análisis del problema. Los objetivos se redactan en infinitivo, responden a las interrogantes qué y cómo, y señalan la expresión del logro en los beneficiarios. También nosotros siempre les decimos que se utiliza para la respuesta a esta pregunta la metodología STEAM de los objetivos, es decir, proporcionar objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. Por ejemplo, pueden indicar qué es lo que pretenden obtener con la propuesta de regulación y cómo lo van a obtener. La pregunta 3 es el fundamento legal que les brinda a las instituciones la potestad para emitir la regulación propuesta. Entonces, básicamente sería ese fundamento legal que deben de indicarlo acá. Ahora bien, hay muchas veces que hacen derogaciones a algún reglamento, entonces acá también lo deben de indicar de esa forma. Como les comentaba anteriormente, hay diversos apartados. El segundo apartado es alternativas consideradas a la regulación. Están las alternativas regulatorias y no regulatorias. Y un punto muy importante de tomar en cuenta a la hora de elaborar la respuesta a estas preguntas es siempre debemos tomar como
como escenario base el status quo, no hacer nada. ¿Qué pasa si yo no hago nada? Si se determinó que hay un problema y hacemos el análisis y decimos, ¿qué pasa si no hago nada? ¿Cuáles son los costos, los beneficios, tanto para la administración como para el administrado, si no se hace nada, si todo permanece como está? Ese sería como el escenario base, el status quo, lo llamamos nosotros, versus regulación del gobierno, que sería la propuesta de regulación, el borrador de reglamento o decreto. Este borrador de reglamento o decreto también tiene sus costos y sus beneficios. Se deben de indicar esos costos y esos beneficios. Y como lo indicamos, también hay otras alternativas no regulatorias. Entonces es como que ustedes hagan el ejercicio de una lluvia de ideas y determinar si efectivamente la regulación es la mejor vía para solucionar el problema identificado o bien si existen otras alternativas no regulatorias. Una de ellas puede ser campañas de información. Estas campañas de información siempre van a intentar modificar el comportamiento al proveedor o a las empresas o al consumidor con más y mejor información a fin de que tomen decisiones informadas. Entonces, siempre es importante y siempre se les aconseja que hagan como ese ejercicio, ¿verdad? De determinar si efectivamente la regulación es la alternativa idónea, viable, para solventar la problemática que se estableció en la pregunta anterior. Si quieres, seguimos. Sí. Después de alternativas regulatorias y no regulatorias, esta fase de alternativas viene en varias preguntas, la 4, la 5 y la 6, que todas están relacionadas entre sí. Luego viene el apartado del impacto de la regulación. En este apartado del impacto de la regulación es básicamente, si la regulación establece trámites, entonces ustedes van a indicar acá cada uno de los trámites. Le dan, si están viendo la pantalla, ven el cuadrito, ahí le van a indicar si está creando o modificando un trámite, van a indicar el nombre del trámite, van a indicar el plazo de resolución de ese trámite, la vigencia, si tiene vigencia o si no la tiene, sería indefinida, y si aplica o no el silencio positivo. Ahí ustedes le dan crear. Fíjate a ver si se te puede abrir la otra ventanita de los requisitos, ¿sí? Bueno, cuando primero se abre una ventanita, cuando ustedes indican el nombre del trámite, el plazo de resolución y demás. Cuando ya hacen eso, se les va a abrir otra ventanita que es donde ustedes van a indicar uno a uno los requisitos necesarios para ese trámite. Muchas veces escriben todo como todo pegado, todos los requisitos. Nosotros siempre les aconsejamos que lo indiquen uno a uno. ¿Por qué? Porque esos requisitos ustedes los tienen que justificar. Entonces, siempre les aconsejamos que vayan escribiendo el requisito solicitado para ese trámite y justifiquen ese requisito. Entonces, es por ahí siempre les aconsejamos eso. Ahora bien, una vez que ustedes completan la parte de los trámites y los requisitos, nos vamos a ir a la pregunta de coordinación institucional. Esta es muy importante porque con esta administración se emitió una directriz, si no me equivoco, en la cual se les obliga a toda la administración central a acatar la coordinación institucional. Por ejemplo, si se solicitan certificaciones de otra institución, qué sé yo, Ministerio de Salud está pidiendo para un trámite X la certificación del IMAS o una certificación del MOP o una autorización de la Dirección General de Minería del Ministerio de Ambiente y Energía, no pueden pedirle esas certificaciones al administrado. Todos esos requisitos se deben de
realizar la revisión a lo interno de las instituciones. Nos pasa mucho, por ejemplo, con las certificaciones del registro nacional. Esas también deben de realizar la coordinación a lo interno. No se le puede solicitar al administrado que presente esa certificación, porque para eso es la directriz que se emitió en este gobierno. Entonces, sí es muy importante que tomen eso en cuenta. Sabemos que hay algunos requisitos que son estrictamente personales. Entonces, acá es donde vamos a justificar el por qué no se puede realizar la coordinación de ese requisito. Qué sé yo, algo de una certificación bancaria. Entonces, ustedes indican el requisito certificación bancaria y justifican el por qué no se puede realizar la coordinación a lo interno de la institución, ¿verdad? Eso sería con relación a la coordinación. En la pregunta 9, cargas administrativas, esta está relacionada con la respuesta que ustedes dieron a la pregunta 2.2 sobre crea o modifica requisitos u obligaciones. Entonces, yo les dije que va a aparecer como una serie de opciones. Se puede posicionar en... Puedes darle, abrir ahí para ver si se habilitan las opciones que hay. Es que hay una serie de opciones, qué sé yo, obligaciones, prohibiciones. No, fíjate a ver si aparece ahí. No, cuando le das clic. No, no. Me parece que sí debería aparecer. Bueno, ustedes ahí lo ven y seleccionan la que consideren que... Disculpa, ¿se visualiza o no se visualiza? Permítame un segundito. Ya lo estoy... ¿Lo visualizas? ¿Se visualiza? Dice el cuadrito, okay. Pero no se visualiza lo que se desplieguen las opciones. Es que... Sí las estoy desplegando, permíteme un segundo. No, yo no las veo, no sé si los demás la ven. Sí, se despliegan una serie de opciones, entonces ustedes Silvia, tal vez Silvia, no sé si podés dejar de compartir y volver a subir para ver si se visualiza. Claro. Entonces, ustedes lo seleccionan y van a ver que se le van a desplegar una serie de opciones, establece obligaciones, establece prohibiciones, sanciones. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes van a elaborar en el borrador de reglamento, de esta forma lo van a seleccionar. Es decir, si hay obligaciones, perdón, ustedes... Si es un cuadrito blanco, sí. Pero no, de ese cuadrito hay una parte donde no se despliega. La cascada no se visualiza. Sí, no se visualiza. No. No hay problema. Es básicamente lo que les estoy diciendo. Entonces, ustedes van a seleccionar dependiendo de lo que van a confeccionar en el borrador del reglamento. Si hay obligaciones, ustedes indican, establece obligaciones y justifican el por qué están creando esas obligaciones. Si hay prohibiciones, de la misma forma. Si hay sanciones, si hay requisitos operativos. Ah, ahora sí, sí. Yo sí lo estoy visualizando. ¿Ves? Entonces dice que si hay, sí. Que si se establece Y ahora sí. Sí. Que si se modifica la vigencia, que si se modifica algún requisito. Entonces, ustedes lo seleccionan de acuerdo a lo que se va a confeccionar en el borrador de reglamento. Gracias, sí. Ustedes lo seleccionan y lo justifican. Justifican el motivo por el cual están estableciendo esas obligaciones, esas prohibiciones, esas sanciones. Muy importante, plazo de resolución. Como les indiqué, todo trámite conlleva un plazo de resolución. En la pregunta 7, lo que hacemos es indicar el plazo únicamente. Para un trámite X, por ejemplo, solicitud de traspasos de licencias comerciales, el plazo de resolución es de 10 días naturales. Entonces, eso lo indicamos en la pregunta 7. En la pregunta 7, ¿se acuerdan que es solo completar trámites, requisitos y justificar esos requisitos y establecer el plazo? Entonces, todos esos plazos que ustedes establecieron en la pregunta 7, ¿qué van a hacer en la 10? Lo que van a hacer en la 10 es justificar el motivo por el cual ustedes consideran que ese plazo es el plazo idóneo, que es el plazo razonable para emitir ese trámite,
¿Por qué? Porque el administrado necesita certeza de que él presentó ese trámite y él necesita una certeza de conocer en qué tiempo, cuánto es el tiempo que tardan en solucionar o en darle el ok a ese trámite que él presentó, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay trámites con plazos excesivos de 30, 60, 90 días. Entonces, acá lo que andamos buscando es que ustedes nos justifiquen porque ustedes consideran que ese plazo es el idóneo para que la administración resuelva el trámite. Acá sabemos que muchas instituciones para establecer los plazos usan diferentes metodologías como flujogramas. Si es así, recordar que cuando ustedes están llenando el formulario de evaluación costo-beneficio y tomen datos o información que esté en informes o en estudios, ustedes todo eso que les ha ayudado a la completitud del formulario de evaluación costo-beneficio, lo pueden anexar en el apartado de documentos. De esta forma, como les estoy diciendo, si completaron un flujograma para justificar el plazo de resolución de ese trámite, de igual forma lo pueden anexar en el apartado de documentos. Todo lo que les haya servido de apoyo para el llenado del formulario de evaluación costo-beneficio, lo anexan en documentos. Lo de la vigencia del trámite, por ejemplo, si están estableciendo una vigencia o bien si la reducen, por ejemplo, qué sé yo, la licencia de conducir es de 6 años, la reducen a 2 años, eso implicaría costos para el administrado, porque ya el administrado no tiene que esperarse a los 6 años para hacer erogación económica para volver a tramitar esa licencia de conducir, sino ahora es de 2 años. Entonces, obviamente, cuando hay una disminución en la vigencia, eso afecta. Entonces, ustedes lo tienen que justificar cuando disminuyen vigencia de trámites o cuando establecen una vigencia, justifican el motivo por el cual se está realizando esas, no lo llamaríamos mejoras, ¿verdad? Se están realizando esos cambios. ¿Cuál es el motivo por el cual se dan esos cambios? Para ver cuál seguiría. Acá vamos a ir viendo como los que más, cuando nosotros revisamos los formularios, vemos que hay algunas deficiencias en cuanto al llenado. Entonces vamos a ir viendo como aquellas, como las preguntas principales. Creo que hay un audífono abierto. Ok, la 12 dice cánones, tarifas o cobros o servicios. Aquí es que ustedes indique. Katia, ¿podrías activar nuevamente tu micrófono? Porque acabo de desactivar a todos. Sí, de acuerdo. Gracias. Ya lo activé, gracias. Ok, aquí en la pregunta 12 es con relación a si en la propuesta de regulación se van a establecer cánones, tarifas o cobros por servicios. Entonces, si efectivamente se están estableciendo el cobro de un servicio, ustedes van a completar esta pregunta, van a dar respuesta al monto que se está estableciendo y van a justificar esos parámetros de fijación. Como les dije, pueden adjuntar cálculos, hojas de Excel, todo aquello que les sirva de respaldo para justificar la creación de estos cánones, tarifas o cobros por servicios. Siguiente, sí. Ok. La propuesta de regulación regula o restringe alguna actividad que previamente no lo estaba. Explique las condiciones. De igual forma, ustedes deben de justificar el por qué ustedes consideran, y me parece que esta también está relacionada a si ustedes marcaron en la sección 1, en el filtro, una de forma positiva. Entonces, si no la marcan, no se les va a habilitar. De igual forma, ustedes deben de indicar si consideran que con esta regulación que están estableciendo se está
restringiendo o regulando alguna actividad que antes no lo estaba, ¿verdad? Si gusta, vamos a la siguiente. Esa es igual, esa es de seleccionar si se están estableciendo definiciones o características o fórmulas o criterios y justificar el por qué ustedes están estableciendo alguno de esos ítems que Silvia los está habilitando en este momento. Definiciones, estándares técnicos, fórmulas u otros. Si gusta, si vamos a la 15, que es tal vez en la que tienen como muchas veces un poco más de dudas, que es con relación a costos y beneficios. ¿Cómo determinar los costos y beneficios de una propuesta de regulación? Hay diferentes metodologías. Nuestro formulario tiene el nombre de formulario de evaluación costo-beneficio. Eso es una metodología, evaluación costo-beneficio. Es decir, que se monetizan tanto los costos como los beneficios. Sin embargo, hay otro tipo de metodologías como el hay otros como el análisis costo-efectividad o análisis de decisión multicriterio. Ustedes pueden utilizar la metodología que más les convenga o que más se acerque a la regulación que están elaborando. Muchas veces lo que nos indican es que cuesta monetizar los beneficios. Entonces, por eso nosotros siempre les decimos que lo ideal es que se cuantifique, que se monetice cuáles son esos beneficios que se van a obtener con la propuesta de regulación. No obstante, si es difícil de monetizarlo, si no hay datos, estadísticas, entonces lo pueden hacer de forma cualitativa. Eso es importante. Mientras que en los costos no hay mucha dificultad en monetizarlos. ¿Por qué? Porque los costos los vemos desde dos, lo podemos ver desde dos ámbitos. Está el costo financiero directo. Volvemos al trámite de la licencia de conducir. Es una erogación directa que el administrado le da a la institución para obtener un trámite. O los permisos de funcionamiento, según el tipo de riesgo, conllevan un costo económico, 30, 50, 100 dólares. Entonces, esos son costos financieros directos. Entonces, hay algunos trámites que no tienen esos costos financieros directos, pero existen costos financieros indirectos. ¿Cuáles son esos costos financieros directos? Serían como todas esas obligaciones que se establecen en la propuesta de regulación y que deben de cumplir los administrados. Muchas veces les imponen, qué sé yo, que deben de guardar la información por 5 años, entonces tienen que tener como una base de datos o un archivo físico. Muchas veces les solicitan estudios técnicos, entonces conllevan costos económicos. Muchas veces estos costos indirectos los vemos desde el punto de vista de requisitos. Si piden certificación en el registro, conlleva un costo económico y, bueno, en este momento, como ya lo dijimos, existe esa directriz de la coordinación interinstitucional, entonces no debería pedirse esas certificaciones, ¿verdad? Pero todas esas certificaciones que quizás conlleven por algún motivo la necesidad de que el administrado lo tenga que pedir porque conllevan información personal y que no se pueda realizar la coordinación, entonces habría que analizar si conlleva un costo económico. Entonces, siempre lo vemos desde el punto de vista también de los requisitos, de las obligaciones. Entonces, para determinar y cuantificar los costos es como un poco más fácil, ¿verdad? Mientras que los beneficios los vamos a ver desde el punto de vista, se podría ver también desde el punto de vista cualitativo, por ejemplo, el incremento en el bienestar. Qué sé yo, que esta parte va a englobar todas las mejoras que implica la regulación. Van a haber categorías desde salud, educación, medio ambiente,
pueden ser mejoras en la eficiencia del mercado, son impactos positivos de la regulación en el funcionamiento del mercado, principalmente mejoras en competencia, en información disponible. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta que se puede hacer desde el punto de vista cualitativo cuando no podemos hacerlo de forma monetaria, el identificar los beneficios. Muy importante, los costos que vamos a mencionar en este apartado son los costos para el administrado. Todos aquellos costos que se vayan a generar a raíz de la propuesta de regulación que se va a implementar. ¿Cuáles son los costos en que va a incurrir el administrado? Y en los beneficios podríamos indicar, muchas veces los beneficios acarrean beneficios para la sociedad en general, para la institución que está proponiendo la regulación, para los administrados y para la sociedad en general, máxime cuando se habla de medio ambiente, de salud. Entonces, ahí tomarlo en cuenta ese aspecto. Si gustan, nos vamos a la 17, que sería el cumplimiento de aplicación de la propuesta. Ese es otro apartado, el apartado cumplimiento de aplicación de la propuesta, dice, describa la forma o los mecanismos a través de los cuales se implementará la regulación. Acá es muy importante indicar que vamos a tomar en cuenta los costos en que va a incurrir la administración que está proponiendo la propuesta de regulación. Es decir, yo voy a emitir una propuesta de regulación y estoy indicando que voy a realizar el monitoreo de X sector económico. Yo cuento con el recurso público humano necesario para realizar esa actividad. Yo necesito, qué sé yo, en la propuesta de regulación se indica que se va a elaborar un sistema digital, entonces es que ustedes nos indiquen si cuentan con el recurso necesario y cuál es como una proyección de la cantidad de dinero que se requiere para implementar la regulación. Porque muchas veces las regulaciones se redactan rápido y se emiten, ya entran en vigencia, pero después se quedan como, ¿y de dónde vamos a sacar los recursos necesarios? ¿Necesitamos personal o necesitamos X cosas? Y entonces es importante que lo desarrollen desde que están completando el formulario de evaluación costo-beneficio, específicamente en esta pregunta. Si cuentan con los recursos necesarios para implementar la regulación que están proponiendo. Luego viene lo de describa los esquemas de monitoreo y verificación que asegurarán el cumplimiento de la regulación. De igual forma, ¿cómo van a dar el cumplimiento de esa regulación? ¿Existen esquemas de monitoreo? ¿Por qué medio se va a verificar esa regulación que se emitió o no se va a verificar? La respuesta es muy importante a esta pregunta. Para finalizar, está la evaluación de la propuesta. ¿Cómo vamos a evaluar esa propuesta? Recordar antes en la PPT que vimos, estaba la quinta... ya se me olvidó lo de... Dame un toque. La quinta fase del ciclo de gobernanza regulatoria, que era el de la evaluación. Entonces, determinar si efectivamente, si nosotros establecemos, ahora que vamos a emitir esta regulación, establecemos una meta, qué sé yo, la disminución de accidentes de tránsito en un 2% durante los próximos 2 años, entonces entrar a evaluar después de 2 años, de 3 años, si efectivamente se cumplió con esa meta. Entonces, como les indicaba, es muy importante el tener como plantearse esas metas, esos indicadores en el momento que se va a generar la regulación
versus realizar la evaluación posterior, realizar una evaluación cada 3 años, 5 años, y corroborar que efectivamente se esté cumpliendo con la meta que se estableció, se esté cumpliendo con los indicadores que se establecieron. Y luego, ya para finalizar, está la participación ciudadana. Este punto de la participación ciudadana muchas veces lo confunden con la consulta pública y es distinto. La participación ciudadana se refiere a si cuando la entidad que va a emitir la regulación tomó en cuenta a actores indispensables, aquellos actores que se vayan a ver afectados con la propuesta de regulación o que se estén viendo afectados con la problemática que se identificó. Entonces, esta participación ciudadana es desde que se va a elaborar la propuesta de regulación y el llenado del formulario costo-beneficio, mientras que la consulta pública se da cuando ya está elaborada la regulación y cuando ya está completo el formulario de evaluación costo-beneficio. Sí es importante que se tome en cuenta la participación ciudadana, porque ahí ustedes van a tomar que como información que tal vez no cuenten en su momento al hacer partícipe a los demás sectores o a la academia u otros, ¿verdad? Entonces van a tomar como insumos de otras partes que les va a ayudar a elaborar y a contar con una propuesta de regulación más fuerte. Y creo que por ahí estaríamos. ¿Tienes que volver a la presentación o ya? No. Si tienen alguna consulta, alguna duda. Ok, entonces entramos a la parte de consultas. El primero es de don Miguel Solano, que ayer también nos acompañó. Buenos días, don Miguel. Adelante. Gracias. Buenos días a todos y a usted, doña Katia. Muchas gracias por su explicación. Doña Katia, a mí me preocupa mucho con el tema del costo-beneficio. Que se trate que como dice usted al final, que se hace un análisis de la conveniencia de las normas en cuanto al beneficio que se va a obtener a futuro, etcétera, ¿verdad? Pero el caso particular de aviación civil es que nosotros como institución que tiene una influencia estrictamente internacional derivado de la regulación aeronáutica que emite la OASI, prácticamente nosotros tenemos enmiendas, perdón, nosotros trabajamos con el convenio de Chicago y trabajamos con 19 anexos. Le voy a dar el panorama general. De esos 19 anexos, que son muchísimas materias, se derivan N cantidad de reglamentos aeronáuticos, estrictamente aeronáuticos. Entonces, esos reglamentos son documentos vivos, por decirlo de esta forma. Entonces, usted va a estar viendo a cada rato que Miguel Solano le están subiendo este proyecto. Vamos de enmienda en enmienda en enmienda. Además, en estos momentos tengo 18 enmiendas ya en trámite otra vez. Pero tengo 8 decretos pegados, que ya cumplieron con todas las fases, que están pegados en todo el sistema, y que en estos momentos le va a caer prácticamente el reglamento saliendo publicado y enmienda entrando publicada. Entonces, ese costo-beneficio yo no lo puedo medir así tan a plazo. Tengo que verlo inmediatamente. Entonces, yo le quiero hacer la excitativa. Más que una pregunta, es una excitativa de que, digamos, en el caso particular nuestro, nuestra regulación va en función siempre de la seguridad operacional mundial, ¿verdad? Entonces, ya en estos momentos, nosotros hace 4 años tuvimos una descategorización del país porque uno de los elementos que estaba fallando era el tema regulatorio. Y entonces, yo siempre trato de instar a todas las unidades que nos ayudan y en el caso del MEIC, a mí me ha ayudado muchísimo con el tema de drones y me ha ayudado muchísimo con reglamentos que miden, perdón, 800, 920 páginas que miden. Entonces, imagínense ustedes el tipo de magnitud de trabajo que tenemos, pero que al final de cuentas,
yo la vez pasada le explicaba a ellos que yo no creo trámites, por ejemplo, yo no creo trámites. Nosotros le decimos al administrado que usted tiene que certificarse, que usted tiene que ubicarse en un proceso de certificación aeronáutica que ya está definido en otras normas, pero la regulación que la regulación saca es estrictamente técnica. Entonces, a veces nos ha pasado que me quieren cambiar, por ejemplo, de un documento de esa magnitud de tamaño, que quieren cambiarle una palabra, no ustedes, ¿verdad? Pero me refiero que en todo el sistema, que a veces me le quieren cambiar documentos, palabras que técnicamente no se pueden cambiar, por ejemplo. Entonces, la necesidad de conllevar con todo este trabajo con ustedes es que, digamos, cuando la aviación civil remita un documento tan técnico, hay que hacerle un análisis distinto. Esa es la propuesta, ¿verdad? Que digamos, y en todo lugar, que antes de que nos lo rechacen también, por lo que sea, que nos llamen, porque nosotros no estamos inventando normas, sino que son normas internacionales, que lo que literalmente hacemos es tropicalizarlas a la realidad aeronáutica costarricense. Pero le agradezco muchísimo la información. Yo paso constantemente llenando los formularios que ustedes tienen a disposición. Y también, cuando he tenido que tener ayuda, la pido y me la dan, ¿verdad? Pero muchas gracias también. Con mucho gusto. Efectivamente, siempre les decimos que, vamos a ver, la entidad que propone la regulación son los expertos en la materia. Entonces, ustedes como expertos saben perfectamente cómo las respuestas que se les va a brindar en el formulario de evaluación costo-beneficio. Y claro que sí, cuando tienen alguna duda, entonces nos pueden enviar algún correo para reunirnos, ¿verdad? Cuando son este tipo de regulaciones tan estrictas que estás mencionando, ¿verdad? Gracias. Sí, tal vez en este tema, Katia y compañeros, el tema de aviación civil es un tema particular. En ese mismo tema caen regulaciones a veces de COMEX, de las resoluciones de COMIECO, porque los RAC que nosotros revisamos de aviación civil, que ya son muchísimos y ya tenemos muchos años de estarlos viendo, generalmente nosotros no les hacemos observaciones porque efectivamente obedecen a regulaciones internacionales, convenios internacionales que efectivamente a nivel nacional no se pueden tocar. Y entonces entran a control regulatorio, efectivamente pues nosotros hacemos algún tipo de chequeo, pero definitivamente no podemos entrar, digamos, como sí lo podemos hacer con la regulación nacional. Entonces, el tema de aviación civil es un tema, don Miguel, particular, en donde también caen otro tipo de regulaciones, como las resoluciones COMIECO, que se llevan adelante en materia de salud o se llevan adelante por COMEX y todo este tema. Pero le agradecemos todas sus observaciones. Muchas gracias. A ustedes también, muy amables. Gracias. Seguimos adelante. La próxima observación es de doña Carol M. Dice. Hola, buenos días. Gracias. Lo mío es una consulta muy puntual. Es que pues yo estoy empezando a trabajar en SICOPRE y tengo una consulta de cuando ya pasada la consulta pública se deben subir los documentos al sistema. Hay una parte donde se dice documentos y, bueno, uno sabe la parte de crear nuevo registro, la visibilidad. O sea, anteriormente todos los documentos van con audiencia pública. Cuando ya se suben las consultas, las respuestas a la consulta pública, ¿se sigue dejando en visibilidad audiencia pública? Correcto, por transparencia, para que todos los que participaron se den cuenta que efectivamente ustedes están dando respuesta a todas las observaciones que se realizaron, sí, efectivamente quedaría en audiencia pública. Ok, ¿cuándo sí, es que se utilizan los otros dos? Perdón. Sí, recordemos, nada más un segundito, Katia, recordemos que el SICOPRE lo que hace es crear una especie de expediente administrativo digital en torno a la revisión de control regulatorio. Por lo tanto, como cualquier expediente administrativo, tiene que ser visible y público a todos, salvo que tenga secciones de algún documento
especial que no pueda ser de acceso público. Entonces, se mantiene con una visibilidad, puede ser institución MEIC o únicamente institución, pero únicamente para esos casos. Para el resto de los casos, toda la documentación tiene que ser con visibilidad pública, precisamente porque es un expediente administrativo digital público. Muchas gracias. Con mucho gusto. Mira, perdón. Disculpe, un segundito, Miguel, nada más para decir una cuestión. Las otras visibilidades para atender la consulta, las otras visibilidades se utilizan, una, la de institución MEI, que es cuando son documentos que han sido determinados confidenciales y solamente los habilitan para visibilidad nuestra, de, digamos, interna de los quienes revisamos el expediente, por ejemplo, y el ministerio que está emitiendo la regulación. Y la última, que es institución, es la que ustedes mantienen a nivel interno, si fuera el caso que hacen observaciones entre ustedes, digamos, dentro del expediente, para que quede constando a lo interno de ustedes y nosotros no tenemos acceso. Esas son las diferentes visibilidades. Gracias, Silvia. Gracias. Sí, esa era precisamente la cuestión, porque digamos, yo le iba a decir a ustedes esto, por ejemplo, yo un anexo de la UASI, que es el organismo de aviación mundial, ese documento es mi base, pero ese documento no es de acceso público. Entonces yo les quería preguntar eso, por ejemplo, yo entonces lo podría subir en ese expediente administrativo únicamente de visibilidad para el MEIC, ¿verdad? Porque ese expediente, ese documento es de cobro, además, ¿verdad? Exactamente. Por eso le quería hacer la pregunta. Nosotros conocemos muy bien el teje y maneje de hace muchísimos años. Ustedes nos capacitaron. Me acuerdo, estábamos allá como por el 2010. Sí, señora. Y lo agradecemos porque era los temas de los RAC, que son las regulaciones que emite Aviación Civil, para que todos los compañeros de la administración pública lo puedan entender. Así se llama la regulación que emite Aviación Civil, RAC, con numeraciones. Son efectivamente regulaciones internacionales que se adaptan al entorno nacional y tiene una serie de particularidades. Sí. Entonces sí podría, entonces, únicamente subirse en el expediente digital con visibilidad MEIC, por ejemplo, nada así más. Así es. Ah, ok, sí, porque ya ahí me imagino que ustedes como administradores de ese expediente no jamás distribuirían ese documento. No, no, queda en esa visibilidad. Ok, muy bien, excelente, gracias. Ahora perfecto, sí. Con mucho gusto, don Miguel. Le damos la palabra a doña Vivian Otárola. Hola, buenos días. Yo tengo una consulta a lo interno, ¿verdad? No, como ayer también hice una consulta sobre usuarios institucionales. No todas las personas que tenemos una regulación a cargo, ¿verdad? O tramitar una regulación, tenemos usuario, ¿verdad? O somos el ente regulador ante el SICOPRE, ¿verdad? O tenemos usuario o acceso. Entonces a nosotras nos pasan como una plantilla en Word para poder llenar la información. Sin embargo, la plantilla tiene unas diferencias respecto a la información. Unas secciones muy, muy pequeñitas, ¿verdad? En la numeración, más que todo, están distintas en la plantilla Word respecto a lo que está en el sistema. Entonces, yo quería saber si eso se ha podido subsanar y actualizar para que quienes hacemos uso, ¿verdad?, y llenamos la información un poco más manual, por decirlo de alguna manera, previo a que se envíe la información al MEIC, no tengamos como ese problema, ¿verdad? Porque hay que estar a lo interno, ya esto genera un poquito más de retrabajo. Entonces les quería preguntar si esto se ha podido subsanar y si hay una actualización de la plantilla. Perfecto. Vamos a ver, cuando suceden esas cosas, tal vez te pasen algún documento en Word, por así decirlo, viejo. Entonces siempre les aconsejamos que se vayan a la página de Sistema de Trámites Costa Rica. Lo vimos el día de ayer, en la parte de arriba está ayuda. Ahí viene, ahí se despliega lo que es la guía de completitud y viene también lo que es el formulario de evaluación coste-beneficio en Word.
me surge la duda, yo lo voy a revisar para cerciorarme que efectivamente está, porque se supone que debe ser el mismo. Entonces, okay. Yo les aconsejaría que utilicen ese que ingresen. El de la página. Exacto, que ingresen a Trámites Costa Rica y en la parte superior donde dice ayuda, ahí se despliega hay diferentes cejillas, viene SICOPRE y dentro de SICOPRE viene todo lo que es videos para que les sirvan de ayuda, y vienen los formularios y sus respectivas guías de llenado. Perfecto, sí, posiblemente en lo interno tal vez me pasaron una plantilla viejita, ¿verdad? Entonces no me pasaron tal vez alguna que estuviera en la página ya de forma más actualizada. Entonces más bien les agradezco la aclaración. Con mucho gusto. Vamos a ver, sigue doña Mari Laura González. Adelante, María Laura. Mari Laura. Hola, buenos días. ¿Me escuchas? Buenos días, sí. Vieras que yo tengo una pregunta porque yo también trabajo en aviación civil con Miguel, pero yo no estoy con los reglamentos técnicos, sino más bien administrativos. Y hemos tenido un conflicto con el reglamento de tarifas, ¿verdad? Cuando es modificar las tarifas que se cobran por el uso del aeropuerto, de aproximación, ¿verdad? Tarifas que cobra la administración. Yo soy abogada y yo honestamente no sé hacer un costo-beneficio o por qué vamos a pasar de $3 a $5. Y cuando yo le pido ayuda a financiero me dice, es que nosotros tampoco sabemos hacer eso. Entonces mi pregunta es, ¿quién tiene que saber hacer eso? O sea, ¿qué profesional? Porque aquí tenemos, no sé, un contador, un de presupuesto, de administradores, ¿verdad? Pero no sé cómo harán otras instituciones tampoco, porque no logramos. Es más, aquí las copias cuestan 5 colones, por si alguien necesita sacar copias, cuestan 5 colones. No hemos podido subirlo porque nadie sabe cómo hacer un costo-beneficio para subirlo a 10, a 50, 20, no sé. Entonces, ahí es donde a mí ese formulario, o sea, no sé, me da vueltas en la cabeza y no sé qué hacer. Sí, claro, nosotros lo que siempre les hemos aconsejado es que se cree como un grupo multidisciplinario. No necesariamente tiene que ser una sola persona especializada en X tema, ¿verdad? Porque muchas veces en otras instituciones decían, pero es que nosotros no tenemos economista, no necesariamente tiene que ser un economista. Nosotros siempre les decimos, vamos a ver, tienen que ser aquellas personas que estén inmersas en la problemática que se está presentando o que tengan conocimiento del tema que se va a regular. Lo que siempre les aconsejamos es que no sea una sola persona la que complete el formulario de evaluación costo-beneficio, que se cree un grupo multidisciplinario, como le digo, para una cabeza piensa más, varias cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Entonces, es mejor que se forme como ese grupito y se sienten a la verdad es que no es complicado, muchas veces se les hace así como, wow, llenado el formulario, pero si ustedes lo toman con tiempo, paso a paso, y como siempre les digo también, siempre tengan a la par la guía de llenado del formulario de evaluación costo-beneficio y van a ver que no es complicado. Digamos en cuanto a completar el formulario, no, sino las demás pruebas, ¿verdad? De cómo llegamos a ese monto, de cómo llegamos a aumentarlo. Sí, María Laura, vea. Vamos a ver, a mí, pues lógicamente nosotros estamos aquí para colaborar y para poderles ayudar. Vamos a ver, creo que esto tiene un origen en la propia institución que va a proponer la regulación. O sea, si la institución suya, ¿cuál es? Disculpe. Aviación Civil. Aviación Civil, ok, bueno. Si Aviación Civil va a subir las tarifas, lógicamente tiene que tener un asidero técnico para decidir ¿por qué tiene que subir las tarifas? ¿Okay? Me supongo que es un tema antojadizo. Me preocuparía mucho saber que Aviación Civil
sube tarifas por un tema antojadizo. Creo que no lo hace, y la gran mayoría de instituciones públicas tienen que tener un asidero legal en el tema del cobro de tarifas para poderla subir. Entonces, la pregunta que yo le hago a usted como abogada es más bien, cuando a usted le llega la solicitud del aumento de tarifas, ¿quién se la hace? ¿Qué departamento de aviación civil le dice a usted como abogada, mira, vamos a subir la tarifa? Tiene que haber un departamento técnico en la institución que determine cuál es la razón técnica de subirle a la tarifa aeroportuaria 5 colones, 10 colones, 6 colones. Y ahí está su asidero legal. Si la institución no la está haciendo, pues debo decirle que es honestamente un tema preocupante, porque efectivamente la tarifa tiene que tener un asidero legal y un asidero técnico, efectivamente, de determinar por qué debemos de subir una tarifa aeroportuaria, si es por temas de operación, si es por temas de gastos operativos que conlleva la utilización del aeropuerto. No sé si ustedes tienen un departamento técnico que lleve adelante ese análisis para que puedan determinar por qué se debe de subir la tarifa. Entonces, más bien yo le devuelvo a usted la consulta para poderle ayudar. ¿Tiene aviación civil un departamento técnico que determine las razones técnicas por las cuales la tarifa se debe de subir? Bueno, eso lo estuvo trabajando financiero, ¿verdad? Es un proyecto de financiero. Entonces, cuando uno les dice, ok, pero ¿de dónde salió esa tarifa? Bueno, de ahí es que, y no, la verdad es que no hay una respuesta clara. Incluso no sé hace cuántos años no se aumentan las tarifas y se ha intentado varias veces. Es más, ando un informe por ahí dando vueltas en el MEIC sobre ese reglamento. Se quedó votado, o sea, simplemente decidieron de no, seguimos en lo mismo. Y la verdad aquí ninguno tiene, no sé si sonará como feo, la capacidad para hacer ese informe. Entonces quedó votado. Es un proyecto que quedó completamente votado, que yo sé que eventualmente pues volverá a resurgir, y por eso hago la consulta, uh-huh, ¿verdad? Porque claro, me tocará a mí otra vez, y yo insisto, yo digo, es que yo no puedo porque yo no tengo conocimiento. ¿De dónde sacan que una copia va a costar 10 y no 50? Pero bueno, Pero María Laura, complicado. Eso, vamos a ver, ve qué interesante el planteamiento, y qué bueno que lo trae usted a la mesa de discusión, porque precisamente uno de los aspectos que la Dirección de Mejora Regulatoria siempre le ha recalcado a toda la administración pública en el tema del formulario costo-beneficio, es que el tema del formulario costo-beneficio no es un documento o no es un instrumento que se debe de llenar cuando ya tengo la regulación. Y es un documento más que tengo que llenar y qué pereza, ¿no? El formulario costo-beneficio es un instrumento que le va a servir a la administración pública precisamente para determinar si debe de regular o no debe de regular, o si las medidas que debe de implementar son medidas no regulatorias. Es decir, que no necesariamente se debe de emitir una regulación para subsanar el problema existente, sino que podría subsanarse con campañas de publicidad, con, campañas de capacitación y no necesariamente regular. Entonces, cuando la administración pública decide regular, es porque efectivamente tiene un problema determinado que solucionar. Y ese problema que tiene que solucionar se va a medir dentro del formulario costo-beneficio por medio de costos y beneficios que debe de conllevar si se va a emitir una regulación. Entonces, en este caso que usted nos trae a la mesa y que nos sirve de ejemplo a todos quienes estamos hoy en esta capacitación, precisamente para solventar ese problema, en el caso de ustedes, de subir una tarifa, okay, el problema de ustedes sería, hace determinados años tenemos una tarifa aeroportuaria determinada que no está cubriendo
aspectos operativos que deben de cubrirse y por lo tanto se debe de subir la tarifa. Sí, pero para subir la tarifa, Aviación Civil debe de indicar técnicamente qué son los aspectos que lo han llevado a determinar ese problema y cuánto debe de subirse la tarifa para solucionar ese problema. Y ahí es en donde volvemos a recuperar la frase que decía ayer Katia, que tuvo una pequeña intervención, y es que la generación de datos dentro de la administración pública es importantísima. Si no tenemos datos, no podríamos generar entonces una elevación de tarifa, porque técnicamente no sabemos por qué razón debemos subir la tarifa, ¿verdad? Entonces, yo más bien, María Laura, primero que todo, le agradezco su sinceridad, le agradezco haber traído el tema a la mesa, pero me parece que su institución debe de llevar adelante un análisis técnico, ya sea con el departamento de presupuesto. Me parece que debe de estar inmerso además la dirección propiamente de Aviación Civil, ustedes como asesores legales, la gente de presupuesto, y determinar por medio de números y de datos las razones por las cuales Aviación Civil tiene que resolver un problema de aumento de tarifa. Y eso es lo que les va a servir a ustedes para poder determinarlo en el formulario costo-beneficio. Y ahí volvemos a recuperar lo que Katia decía, un grupo interdisciplinario que podría estar integrado por ustedes como asesores legales, la gente de presupuesto, si es el encargado, y los mismos funcionarios que conforman la Dirección de Aviación Civil y de Planificación, sería un buen grupo interdisciplinario que pueda generar esos datos para resolver este problema que tiene Aviación Civil. Listo, muchas gracias. Gracias a usted por traernos este tema a la mesa. Pasamos a la pregunta de doña Daniela Chávez. Buenos días, mi nombre es Daniela Chávez, yo trabajo para el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Las consultas son muy puntuales y perdón si son sencillas, pero es algo que quiero aclarar. Primero, nosotros tenemos un reglamento que ya fue revisado y recibió recibimos un informe respecto a la revisión con recomendaciones. Mi consulta va en dos sentidos. Primero, ya por haber pasado la etapa de audiencia pública y revisión, cuando se someta a una segunda revisión, ¿debe de ir nuevamente a audiencia pública este reglamento? Ok. No, la respuesta sería no. Sin embargo, hay un pero. Si se hacen modificaciones de fondo a la propuesta de regulación, ahí sí tendría que ir nuevamente a consulta pública. Pero por lo general, no se vuelve a someter a consulta pública. Ustedes acogen o no las observaciones que se dieron en la consulta pública por parte de la ciudadanía, acogen las observaciones realizadas en el informe de la Dirección de Mejora Regulatoria y lo envían nuevamente a revisión nuestra. Lo que tienen que enviar es el borrador de la propuesta de regulación, donde ya se subsanaron o ya cogieron esas observaciones. Y si el formulario de evaluación costo-beneficio se le hicieron observaciones, acatan esas observaciones que se les indicó en el formulario de evaluación costo-beneficio y lo envían a nosotros. Serían como esos dos documentos junto con la matriz de respuesta que ustedes le dieron a las observaciones que se recibieron en la consulta pública. Ok, perfecto. Para ampliar un poquito la respuesta de la compañera, cuando se refiere a modificaciones de fondo, en el caso nuestro es
si efectivamente se están creando, si con esa reforma o esa modificación ustedes están creando más cargas al administrado. Es decir, por ejemplo, que si se modifica un requisito y ese requisito está generando más costo, por ejemplo, por algún tema de seguridad jurídica, ustedes están escogiendo otro requisito, o si, digamos, deciden ampliar el plazo por algún análisis que hicieron en el fondo, a eso es a lo que Katia se refiere con el tema de fondo. Perdone. Ok, más bien. Muchas gracias por las respuestas. Y la segunda consulta es en el sentido de la coordinación institucional. Una de las observaciones realizadas fue con respecto a un requisito que nosotros requerimos para el análisis, o más bien más que para el análisis, para el proceso de traspaso de propiedades. El reglamento es de titulación de propiedades, donde una normativa, una ley, código municipal, exige que al momento del traspaso de propiedades el inmueble tiene que estar al día con los tributos municipales. Entonces, como finaliza el proceso a través del traspaso de propiedades, nosotros contemplamos este requisito justamente para que el notario pueda dar fe, y así nos lo señaló la dirección de notariado cuando nos reunimos con ellos. Ahora bien, nos solicitan como parte de la coordinación institucional que nosotros solicitemos este requisito a cada uno de los municipios. Les explico, por la cantidad de propiedades que tiene el INBU a nivel del país, sería tener una coordinación con aproximadamente 65 cantones, 65 gobiernos locales. Pero eso no es lo preocupante realmente. El tema es que esta certificación es de que está al día la persona ocupante, que es el sujeto pasivo de esos tributos, con los tributos municipales. Entonces, en este caso, o sea, yo puedo interpretar que esto es un documento como el tema de las certificaciones bancarias, que es información sensible o privada, o no podría interpretarse de esta forma, porque igual yo podría hacer la coordinación, no sé, por darle un ejemplo, con la Municipalidad de Limón, pero podría ser que ese inmueble no se encuentre al día con tributos municipales. Okay. Y caemos en reprocesos, porque tendríamos que comunicarle al interesado para que vaya y pague, para después nuevamente solicitar la certificación. Me explico, digamos, lo complicado que podría tornarse, digamos, esta coordinación. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. O sea, ¿sí estaríamos del todo obligados a hacer esa coordinación, o por lo que le explico, podría de alguna forma solicitársele al administrado? Perfecto. Vamos a ver. En este punto, lo ideal es que se realice la coordinación por medio de las bases de datos que tengan las municipalidades, que ustedes puedan revisarlo a lo interno. Ahora bien, si las municipalidades no comparten esas bases de datos, o si ustedes no tienen acceso a esas bases de datos, ustedes lo podrían justificar en la pregunta 8 del formulario de evaluación costo-beneficio, indicando los motivos por los cuales no se puede realizar esa coordinación, y lo justifican ampliamente. Y se podría hacer de esa forma. Ahora, en este aspecto, yo más bien invitaría, me supongo que es de la municipalidad la persona que estaba haciendo la consulta, o de qué institución. Del INBU. Ah, del INBU. Mire, yo los invitaría a llevar adelante una coordinación. La Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, en el artículo 8 de la ley, que fue emitida del año 2002, hace ya más de veintitantos años, recoge un principio básico de la Ley General de la Administración Pública, que es la coordinación de la administración pública. Se supone que la administración pública debe de hablarse, las instituciones que tienen, en donde confluye un mismo trámite y ingresan varias instituciones, deberían de tener la coordinación y el hablar a lo interno para poder solventar aspectos, sobre todo de requisitos,
que no se le puedan pedir al ciudadano. Recordemos que la administración pública, en sus diferentes estratos y formas, lo que brinda en realidad es un servicio público. Y el servicio público tiene que ser de acceso, valga la redundancia, público y de fácil acceso al ciudadano. Si nosotros comenzamos a complicarle al ciudadano ese acceso, nos lo estamos complicando nosotros mismos, porque recordemos que efectivamente primero somos funcionarios públicos, en realidad somos funcionarios públicos, pero primero somos ciudadanos, y a nosotros mismos nos va a afectar esa circunstancia. Entonces, entendemos que podrían haber limitaciones técnicas en este momento, para compartir información, pero precisamente el decreto ejecutivo que puse en el chat ahora tempranito, cuando hacían una consulta en torno a este tipo que tiene que ver o que se llama el decreto de celeridad de trámites administrativos en el sector público costarricense, que es el decreto 43665, MP-MAKE, indica en su artículo 4 lo siguiente: cualquier requisito exigido para un trámite administrativo que conste en bases de datos públicas en la administración pública deberá ser verificado por el órgano o ente ante el cual se realiza la gestión. Queda terminantemente prohibido solicitar al administrado cualquier certificación, constancia o información que conste en bases de datos públicas o de otra entidad u órgano público. Cada institución deberá definir a lo interno la forma como dejará la constancia de la verificación y el expediente administrativo de cada trámite. Y lógicamente ya viene hablando luego de fuerza mayor o caso fortuito. Pero este decreto precisamente viene a recoger el sentir de los ciudadanos que siempre han manifestado que la misma administración pública no logra coordinar entre sí. Entonces, si hay bases de datos públicas a las que las instituciones pueden acceder, como por ejemplo el Registro Nacional, que pueden llevar adelante los convenios de cooperación a lo interno y el resto de bases de datos, que de hecho debo decirles que nosotros estamos haciendo una gestión oficial a fin de recopilar todas las bases de datos públicas y poner los enlaces a disposición de las instituciones, precisamente para que si alguna necesita llevar algún convenio con esas instituciones, lo haga en beneficio no solo del ciudadano, sino también de ustedes como funcionarios públicos, porque eso nos facilitaría también nuestro trabajo. Salvo que hayan aspectos técnicos que se deban solventar, pues lógicamente lo que indica doña Katia Zamora ahora sobre que haga la justificación lo puede indicar, pero lo ideal y la obligación legal de llevar adelante la cooperación está ahí. Muchísimas gracias a ambas por la respuesta. Con mucho gusto. Hay otra pregunta de doña Jessica Quiroz. Adelante, doña Jessica. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio brindado para atender las consultas. Es que, bueno, escuchando a los demás compañeros de otras instituciones, me llamó mucho la atención el caso de la fotocopia de los 5 colores. En ese caso, por ejemplo, ese monto se fijó hace 5 años, es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo ficticio. Y en ese momento el cartucho de tinta valía, qué sé yo, 10,000 colones. Pero hoy vale 15,000. ¿Se podría justificar como por ahí o no ese costo de los insumos para sacar la fotocopia, no sé, ¿verdad? Y pedirle a la empresa proveedora de esos cartuchos de tinta que me diga cuál es el precio actual y que el precio hace 5 años era tal, o no funciona así. Correcto, estaba viendo que un comentario muy bueno que acaban de hacer en el chat específicamente sobre eso. Dice, buen día, en el ejemplo del precio de la fotocopia es necesario considerar en una tarifa todos los costos directos e indirectos en los que se incurre.
Por ejemplo, mano de obra, insumos, papel, tóner, el mantenimiento de la máquina, electricidad, etc. Dice que es algo similar al estudio que se realiza en las contrataciones públicas. Efectivamente, se deben de considerar todas esas variables que van a incurrir en el aumento del precio. De la fotocopia. Exacto. Bueno, esa es una. Y la otra, ¿verdad? Esa es como más sencilla, porque es más palpable y es algo, digamos, nacional y todo. Pero, digamos, yo soy de la Dirección General de Aduanas. Y nosotros muchas veces tenemos que hacer modificaciones a reglamentos o ajustar las normas de acuerdo a la normativa regional, como el Cauca, el Recauca, y no son requisitos que establezca Costa Rica, sino que son acuerdos internacionales que ya están establecidos. Entonces, yo me pregunto, por ejemplo, un caso donde, qué sé yo, la normativa regional establece que ahora en adelante los depositarios aduaneros deben de llevar, esto ya está, pero es un caso, ¿verdad? Deben de llevar su control de inventario mediante un sistema informático. Es algo nuevo. Entonces, nosotros en aduanas, está bien, ustedes nos dicen, bueno, sí, tiene que el formulario costo-beneficio tiene que ser llenado por un grupo interdisciplinario y toda la cosa, pero nosotros no tenemos ese conocimiento técnico, ni siquiera, digamos, en aduanas, no sabemos cuánto vale un software de un control de inventarios. Entonces, ¿cómo haríamos en ese caso? Porque tampoco, a veces no es tan sencillo decirle a alguna empresa proveedora o a varias empresas proveedoras, mire, es que nosotros queremos que usted nos diga cuánto cuesta un sistema con esto y esto y esto. O sea, la empresa no va a sacar tiempo para hacernos una cotización nada más para justificar acá. Ellos nos va a cobrar o nos va a decir, mire, ¿qué específicamente necesita usted? ¿Cómo se haría en este caso cuando es atendiendo una normativa regional y no algo nacional que nosotros estamos creando propiamente? Correcto. Nosotros lo que muchas veces les solicitamos es que recurran a búsquedas, vamos a ver, de información confiable. Tal vez se hayan hecho algún estudio en alguna universidad o en algún otro país que sea una regulación similar y que hayan llevado adelante una propuesta de este tema en algún otro país, pero siempre les solicitamos como esa búsqueda de información por medio de fuentes confiables. Eso sería como lo aconsejable. Sí, ok, ese insumo que obtendríamos de esas fuentes confiables, qué sé yo, estudios de universidades o a nivel alguna institución internacional o otra administración tributaria, Panamá, de Guatemala, no sé. ¿Esos insumos son válidos para ustedes, aunque no estén, tropicalizados a Costa Rica? Porque van a tener un costo. Sabemos que, por ejemplo, los costos en Panamá, en Guatemala, Salvador, son diferentes a los costos de Costa Rica. Nosotros, por lo general, tenemos costos más elevados que en esos países, ¿verdad?, regionales. Claro, yo lo digo porque ustedes lo podrían tomar de referencia, ¿verdad?, para tomar de referencia y obviamente que no va a ser el mismo costo, ¿verdad? Pero sí, como yo les dije anteriormente, todos aquellos insumos que les hayan servido a ustedes de guía para el llenado del formulario, lo pueden adjuntar en el apartado de documentos. Ok, gracias, muy amable. Sí. Es importante además para la compañera de Hacienda y para todos. Nosotros como país y sobre todo como Dirección de Mejora Regulatoria venimos insistiendo en la creación de bases de datos con información. No es posible que nuestra administración pública lleve adelante propuestas de regulación sin tener precisamente los insumos suficientes para poder resolver sus problemas. Lo que decía la compañera de Hacienda en este momento es un ejemplo de eso. Ciertamente, a veces dentro de la administración, lógicamente, todo es a golpe de tambor, regulamos a golpe de tambor, o regulamos cuando surgen necesidades o tenemos accidentes o todo ese tipo, ¿verdad? Son regulaciones reactivas. En realidad, pero la administración tiene que acostumbrarse a crear información
bases de datos que le sirva precisamente de asidero para llevar adelante regulaciones eficientes y eficaces, con asidero legal suficiente para decir, ok, esto lo voy a regular porque efectivamente tenemos que resolver este problema y estos son mis datos. Porque los datos son precisamente base de los cambios que nos van a permitir llevar regulaciones o cambios regulatorios en nuestro entorno. Y entonces sí los instamos a ir creando estas bases de datos, esta información, ya sea a nivel nacional o como referencia a nivel internacional, los datos siempre nos van a dar la luz para hacer regulaciones eficientes. Seguimos entonces con don Víctor Manuel Mata. Buenos días, primero me escuchan. Buenos días. Un poquito largo, pero sí. ¿Así mejor? Sí, señor. Ok, gracias. Yo quería hacer primero un comentario. Tengo dos comentarios que considero importantes. El primero va en torno a todo esto lo que estaban diciendo. Yo he trabajado en varias instituciones y a veces es muy triste decirlo, pero a veces hay que decirlo. A veces el problema no es cómo hago las cosas, de dónde cojo los datos, cómo los pongo en orden, cómo los ordeno para llegar a una respuesta, a una información apropiada, sino, y a veces se sabe de que es confiable, etcétera. Que lo transforme de dólares, que viene externo el dato, que dónde lo cojo, que le doy una cotización, etcétera, etcétera. A veces la problemática no es esta. Yo a veces me he dado cuenta y es una crítica y espero que ambos constructivos, que el problema es la palabra que usted utilizó ahora, que sea confiable, porque a veces encontramos una gran cantidad de funcionarios que, pese a que tienen todo ese conocimiento y todo ese bagaje y esa experiencia, no quieren poner la responsabilidad a su resultado. O sea, disculpa, pero un caso me parece tan sencillo, que un asunto, una fotocopia, no puede decir que una entidad, institución no tenga administradores y gente capaz de todo, como para hacer ese desarrollo y ese ordenamiento de datos. Y yo creo que sería muy triste decir, como dice usted usando la palabra de aquí, que no hay capacidad, que sí hay capacidad. El problema a veces es esta situación de quién le pone la firma a los datos, quién dice, yo hice esto y lo firmo y aquí está el dato. A veces yo no sé si el funcionario tiene miedo a que lo cuestionen, no sé, es una percepción un poco personal, o la he aprendido a veces de algunas experiencias. Un poco de solución a esto, pues ahí también tiene que ver respetuosamente también en un proceso regulatorio. Si existe ya un proceso regulatorio, sí, hay que cambiar eso. Como dicen, poner los cascabeles al gato. ¿En qué parte? Si hay un asunto de tarifa, en el mismo proceso regulatorio indicar, bueno, ¿a quién le va a tocar? Y ya, se acabó el asunto. Se toca a tal departamento, o a tal personal, o a tal sección, a tal área, o similar, etc. Entonces, eso es como decirle a una persona, no, bueno, usted está a cargo, haga el favor, me hace el análisis, me da los datos, lo firma y vamos caminando. Y así, porque todo lo que depende de costos y precios, pues es muy obvio, muy lógico también que tiene que haber, va a ser cambiante en el futuro. Ese es el primer comentario. No sé si habrá anuencia o buen asidero el comentario, pero no sé, sí, por lo menos uno tiene que cumplir con reflejar un pensamiento que puede ser positivo. El otro comentario es una preocupación que tengo realmente, que a veces pasa en estos primeros procesos regulatorios, partiendo de todo lo que usted ha dicho. Bueno, me parece excelente lo que usted dijo, o sea, llenamos un formulario costo-beneficio, que es un instrumento que nos puede ser muy útil, es un comentario a favor de usted muy bueno. A veces es bueno abocarse a la tarea, tratar de llenarlo y llegar a conclusión y decir, realmente tengo que hacer un reglamento. Realmente tengo que hacer todo ese demarque, costo, tiempo, beneficio, etc. Y para llegar a una conclusión que decirle, bueno, yo tengo otra opción, voy a solucionar esto de esta manera, etc. Eso me parece excelente. Pero bueno, volviendo al tema, mi preocupación. En ese mismo proceso de creación de costo-beneficio, si uno está creando un requisito o debe hablar de requisito, a mí me parece importante también a ver quién hace el requisito.
Usted hablaba ahora del decreto de celeridad, la importancia, yo estoy de acuerdo con el ciudadano, todos somos ciudadanos, hay que colaborar con ellos y el funcionario público, mientras pueda hacerse el trabajo mejor, mejor, excelente. También estoy de acuerdo que tiene que haber una comunicación, tiene que haber un convenio, una coordinación institucional para mejorar eso. Pero hay un tema que a mí me preocupa y ahora voy a caer en ese marco de es el problema de que cojo el dato, pero ¿quién debe coger ese dato? ¿A quién le corresponde? Por ejemplo, si la institución usa una declaración jurada, en esa declaración jurada tiene que tener mucho peso y puede traer consecuencias de algún tipo dependiendo de lo que esté jurando. Viene de declaración jurada, que tiene su estoy contra un abogado, etc. Pero digamos que se acepta la declaración jurada. Pero ¿cómo yo tengo, como un funcionario público, que no tengo esa formación académica en la parte legal, ir a meterme en una base de datos? Muy bonito, hay un convenio. Pero yo cuando cojo un documento y si estoy yendo a buscar un dato, yo estoy cuestionando la validez de ese documento. Primero, profesionalmente, si estoy en determinada área que no es legal, estoy cuestionando un documento técnico. Primera pregunta, ¿debo hacerlo? La segunda pregunta, voy y busco el dato. ¿Quién soy yo si no soy un abogado para coger un dato que está en el sistema y bajo un criterio que no está dentro del área, cumplimiento de mi profesión, validar un documento? Esa parte me preocupa mucho. A mí me parece que en la mejora regulatoria, cuando hay requisito de ese tipo, también debería exigirse cómo se busca ese requisito y quién profesionalmente debe hacerlo. Porque, o sea, no puede ser posible que un técnico en X materia o una persona, un ingeniero, qué sé yo, esté validando documentos simplemente porque existe un convenio. Primero, cuestionándolo porque no tiene derecho, no es abogado. Y segundo, validándolo como si fuera un abogado. Y esa parte a mí me gustaría que hicieran algún comentario al respecto. Porque a mí siempre me preocupa, más que, usted lo dijo, somos funcionarios públicos. Y como funcionarios públicos estamos sujetos a la ley de administración pública y por lo tanto en cualquier momento podemos ser cuestionados. Entonces, ese era mi comentario y me gustaría escuchar qué le parece. Le agradezco mucho el espacio. Con mucho gusto, don Víctor. Katia, si gusta voy a darle respuesta yo. Mire, don Víctor y compañeros de la administración que nos acompañan. En primer lugar, don Víctor, agradecerle sus comentarios muy atinados, muy enriquecedores, y le agradecemos, se lo agradecemos de verdad, porque efectivamente lleva usted toda la razón. En relación con este último comentario que genera además una consulta de su parte, qué difícil es que nosotros le brindemos pues una respuesta. Uno como funcionario público de carrera y ya con muchísimos años en la administración pública, lo lógico es pensar que quienes están trabajando en la administración pública y van a verificar un requisito a lo interno por medio de una cooperación, como por ejemplo que deban entrar al registro, por ejemplo, y verificar qué sé yo, una personería jurídica o datos específicos, pues lo lógico sería pensar que la administración o la institución para la que trabaja ese funcionario, pues tenga la capacidad, haya sido capacitado, tenga la formación suficiente para entender lo que va a verificar y lo que va a ver dentro de esa cooperación y de su ingreso a esa base de datos. Es una responsabilidad de cada institución capacitar a sus funcionarios en torno a las funciones que le corresponden, ya sea porque somos funcionarios del régimen de servicio civil o porque estamos fuera del régimen, pero al fin y al cabo y al final del día, todos tenemos nuestras responsabilidades y obligaciones determinadas cuando asumimos un puesto. Entonces,
A mí me parece que es una responsabilidad de cada institución preparar y dotar de capacidades internas a sus equipos de trabajo para que puedan llevar adelante de la mejor manera sus funciones. Y quienes vayan a verificar esta clase de requisitos, como el ejemplo que usted ponía, don Víctor, pues tengan la formación y la capacidad suficiente para poder entender qué es lo que están verificando y que puedan así, además, determinarlo a la hora de aceptar, digamos, una declaración jurada, que es otro de los aspectos que usted citaba. Pero corresponde al seno de cada institución y a la responsabilidad de cada institución llevar adelante el fortalecimiento de esas capacidades internas. Le agradezco sobremanera su observación, sus comentarios muy valiosos. Seguimos con la siguiente pregunta, que es de don Miguel Durán. Adelante, don Miguel. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, mucho gusto. Quiero indicar que yo soy funcionario del Instituto Costarricense de la Pesca y Acuicultura. Soy el director de Ordenamiento Pesquero y Acuícola. Y pues esta dirección es muy técnica en materia pesquera. Sin embargo, me hablaron de esta capacitación y pues yo también tengo participación cuando hay alguna norma o algún reglamento que debe pasar por este proceso. Entonces me interesaba conocer con más detalle pues cómo funciona todo este mecanismo para crear la relación costo-beneficio de una norma y cumplir con el procedimiento este mismo que estamos discutiendo, ¿no? Sin embargo, yo tengo una inquietud y me surgió, y le agradezco a los compañeros de aviación civil, porque en el momento en que ellos hicieron su consulta a mí me recordó esa situación que estamos atravesando en el instituto. Y es la siguiente. Cuando se presenta algún proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, siempre se nos consulta sobre el proyecto de ley. Y algunas veces nos hemos pronunciado en contra de algunos artículos del proyecto porque tienen una implicación seria o porque no tienen un fundamento técnico o porque van a generar una situación compleja para los actores pesqueros del país. En este caso específico, tenemos una situación ahora con la única industria nacional que tenemos en el país que procesa atún, que lo enlata, que es una empresa que se llama ProSalud. Esta empresa contrata barcos que vienen al país a pescar atún en nuestras aguas nacionales y hay que traerlo del extranjero porque no contamos con una flota que sea capaz de capturar atún en nuestras aguas, en la cantidad que requiere la industria nacional para sostener sus actividades productivas en el país. Sin embargo, en los últimos años, aún y cuando nosotros nos hemos pronunciado en contra de ampliar las restricciones de las áreas de pesca en nuestra zona económica exclusiva, incluso demostrando que no hay afectación de carácter poblacional con el recurso atún aleta amarilla, que es el que se pesca en nuestras aguas, los diputados ignoran esto porque hay un alto lobby ahí ambiental, y conste que aquí yo soy ambiental, pero lo ambiental también se mide, también se cuantifica y también se cualifica, ¿no? Y tenemos la capacidad de poder decir, aquí no hay afectación de carácter ambiental sobre esas poblaciones. Y aún así, nos pasan una ley, se nos modifican una ley que nos mete en problemas directos para cumplir la misma ley donde nos dice que Incopesca debe proveer y debe legislar y regular de forma tal que la industria nacional cuente con la materia prima necesaria para su correcto funcionamiento. Y aparte de eso, al momento de modificar la ley, tenemos que trabajar en un reglamento. Entonces los diputados simplemente nos dicen, el reglamento será hecho por Incopesca y se le dan 6 meses.
Cuando revisamos el instrumento, que es el reglamento, encontramos que algunos artículos que se han modificado están para bien. Hay otros artículos como estos, en donde nos incluyen nuevas áreas de restricción de pesca. Y a todas luces, desde nuestro punto de vista técnico, eso lo único que provoca es una pérdida severa de competitividad de la industria nacional, al punto que en este momento incluso están cuestionando si deben proseguir trabajando en el país o irse a maquilar a Ecuador o irse a maquilar a El Salvador o a México, igual lo pueden hacer. Y el país, pues ellos no van a perder sus marcas, y creo que ustedes de la economía y comercio entienden perfectamente esto, pero el país va a perder una industria con 1.360, 1.500 empleos directos en un encadenamiento y un valor agregado que sobrepasa el 95%. Entonces, ¿cómo atender estas cosas? O sea, es complicado para mí poder valorar una relación costo-beneficio absolutamente negativa para el país y a la vez otras modificaciones dentro de ese mismo instrumento que son positivas. Entonces, me queda la duda de, bueno, ¿cómo yo podría entonces valorar? Al final el documento no se trabaja por artículos, se trabaja como documento en general. Y si yo tuviera que tomar una decisión fundamentada en mi formación técnica, declararía totalmente negativa la reforma, por las implicaciones que tiene. Puede ser que dos artículos tengan una implicación muy buena, pero el impacto que producen, el impacto negativo generado a otros artículos, me llevaría a mí a indicar, no, esto es una relación costo-beneficio negativa para el país. Entonces, no sé si es una pregunta o un comentario, lo dejo porque, como les digo, primera vez que yo recibo una capacitación de este tipo que me ha encantado, o sea, he invertido 2 días aquí. Ayer me pone a pensar, bueno, tal vez no voy a tener tanto beneficio, pero hoy sí creo que había una discusión muy interesante. Y bueno, no veo el nombre de la señora, se me olvidó, y dice análisis regulatorio, y disculpe que no recuerde su nombre, pero... Dos somos Katia. Ah, bueno. ya lo resolví. ¿Verdad? Les dejo ahí el comentario porque me parece importante que nosotros no tengamos la capacidad, incluso pronunciándose el área técnica de la Asamblea en contra de algunas modificaciones, se aprueban así a golpe de tambor y nos genera un problema serio después, técnico, pesquero, laboral, bueno, en todos los ámbitos de la cadena productiva del país, ¿verdad? Y no hayamos cómo resolverlo. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, vamos a ver, lo que nosotros buscamos cuando completamos lo que es el formulario de evaluación costo-beneficio es que se obtenga un beneficio neto y el mayor beneficio para la sociedad como un todo. Entonces, vamos a ver, si después de completar el formulario de evaluación costo-beneficio se llega a la conclusión de que ese beneficio no es mayor a los costos, no debería salir publicada esa propuesta de regulación, ese reglamento o ese decreto. Ese es... el accionar de nosotros, eso es lo que nosotros predicamos, siempre les hemos dicho, el formulario de evaluación costo-beneficio, ¿cuál es su objetivo? Que contenga mayores beneficios que costos, tanto para el administrado como para la administración y para la sociedad en general. Entonces sí sería importante como revisar muy bien ese caso, analizarlo y llevarlo a las instancias que se tengan que llevar, ¿verdad? Sí, en este tema además quisiera yo agregar, aparte de esta explicación técnica que está dando Katia, que entendemos su clamor, don Miguel y compañeros que también veo que están haciendo algunos comentarios en el chat. Efectivamente, a veces las regulaciones que se proponen y que ingresan a la Asamblea Legislativa ingresan con un muñequito muy bonito, ¿verdad? Con ropa nueva, zapatos nuevos, hechos por los técnicos que saben, ¿verdad? De las instituciones, lo que se necesita. Y desafortunadamente, en el ínterin de todo el análisis que se hace a nivel legislativo,
de, pues nos sale el muñequito con harapos y zapatos rotos, ¿verdad? Y casi otro muñequito, ¿verdad? En esos temas nosotros hemos tratado como mejora regulatoria de hacer un acercamiento con la Asamblea Legislativa, precisamente para llevar adelante todos estos esfuerzos y que la Asamblea Legislativa, dentro de su quehacer legislativo, en específicamente, sobre todo a nivel de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, que es el que emite los informes técnicos que van a los diputados sobre los proyectos de ley, puedan llevar adelante un análisis de este tipo, un análisis costo-beneficio del impacto que podría causar la regulación. Ese acercamiento lo hemos tratado de hacer, a veces nos es muy difícil también a nosotros. En algunas comisiones legislativas, como en la Comisión de Turismo, hemos tenido un impacto positivo porque en muchas ocasiones las propuestas de regulación o los proyectos de ley que están discutiendo nos los someten a nosotros a consulta regulatoria y nosotros emitimos informes técnicos a las comisiones de la Asamblea Legislativa, también dando nuestro punto de vista a nivel regulatorio. Pero efectivamente es muy acertado el comentario. La administración a veces tiene que lidiar con leyes que salen y que no resuelven los problemas reales, sino que más bien nos los agravan. Y que tenemos que ver luego a nivel reglamentario cómo hacemos para solucionarlos. Y que tal vez en muchas ocasiones ese reglamento que pueda surgir de la ley pueda resultar a nivel técnico para nosotros tan negativo que efectivamente no vemos ningún beneficio, como lo decía el compañero del Incopesca. Pero efectivamente la Dirección de Mejora Regulatoria ha venido tratando de llevar esfuerzos dentro de la Asamblea Legislativa en esta administración, precisamente para permear en este tema también en los proyectos de ley. Y les agradecemos, pues lógicamente, su comentario al compañero de Incopesca sobre estos aspectos. Creo que hay otra, no, ya no hay preguntas. Podemos pasar tal vez al chat. Yo había dado respuesta a algunas. Voy a tratar de retomar porque es larguísimo. Lo que tenemos nos agrada mucho las intervenciones, pues lógicamente que tenemos de ustedes, compañeros de la administración pública. Vamos a ver. Dice doña Katia. Sí. Otto tiene levantada la mano. Ah, bueno, si gusta, le damos la palabra mientras yo me ubico en los comentarios. Adelante, don Otto. Gracias a todos. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. Buenos días. Gracias. Muy atenta. Bueno, el tema es similar a lo que decía la compañera con respecto a temas de dependencia de otras instituciones como las municipalidades. Pero bueno, basado en que ya hay un decreto de ley 43.665, celeridad de los trámites en el sector público, que indica, ya lo dijeron ustedes, que no debemos solicitar requisitos que se puedan verificar en fuentes de datos de otras instituciones. Bases de datos. Ajá, en bases de datos de otras instituciones. Bueno, a sabiendas de que nosotros venimos haciendo pues algunos esfuerzos desde Fuerza y Luz para poder tener visible algunas cosas que puedan requerir algunas otras instituciones, copias de recibos, electricidad y cosas que se puedan dar, ¿verdad? Hay cosas que definitivamente por la ley de protección de datos tampoco se pueden tener tan expuestas. Uh-huh. Pero la pregunta sencillamente es esta. Ustedes como ente rector, aun y cuando existe el decreto de ley y nosotros las instituciones no debemos hacernos de la vista gorda de la misma, ¿qué presión van a ejercer con respecto a otras instituciones? Porque nosotros también en una propuesta regulatoria que hemos realizado para algunos trámites, estamos justificándole a ustedes que no podemos obtener un requisito, que es un permiso municipal para la instalación de un servicio eléctrico en una propiedad que es del Estado,
los quiero ubicar mejor, por ejemplo, una valla publicitaria que se ubica en las calles y que vamos manejando y las vemos a lo largo de todo el país. Algunas están ubicadas en propiedades privadas, algunas están ubicadas en propiedades del MOP y algunas están ubicadas en propiedades municipales. Entonces, para poder nosotros brindar un servicio eléctrico, solicitamos al interesado que deba tener algún permiso municipal, si de la propiedad municipal o del MOP, para poder nosotros llegar y hacer la instalación, a sabiendas de que no nos van a llegar a decir otra institución porque están instalando un servicio eléctrico en una propiedad donde no hay permiso. Pero bueno, el tema es el siguiente, son múltiples gobiernos locales, e incluso con el mismo Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Nosotros no tenemos ahorita la posibilidad, porque no hay de parte de ellos una página web, algún ambiente en línea donde se pueda visualizar, buscar o mapear, incluso por número de permiso o similar, si el cliente o el administrado lo proporcionara. Entonces ahí nosotros le justificamos a ustedes en la mejora regulatoria de que ahorita no podemos realizar esa búsqueda y por lo tanto seguimos solicitándole ese requisito al administrado. Quizás ustedes lo aprueben, quizás no. Pero bueno, a sabiendas de eso, nosotros podemos hacer un acercamiento con todos los gobiernos locales y con el MOB, etcétera, y explicar la situación que tenemos, pero quedamos como al ritmo de ellos, al ritmo de lo que ellos puedan hacer y cuando quieran hacerlo, y aún y cuando existe el decreto de ley. Y al final de cuentas, el afectado sigue siendo el administrado. Yo sé que ya la Casa Presidencial está dando seguimiento a cómo las empresas hemos ido avanzando en las instituciones con el cumplimiento del decreto, pero el cumplimiento del decreto va en dos vías. El cumplimiento del decreto va en la vía de que yo no le pida a los administrados lo que yo pueda visualizar en otras bases de datos de otras instituciones, pero también va sobre la vía de que nosotros como instituciones tenemos que poner a disposición de las otras instituciones las fuentes de datos y lo que se requiera por parte de ellas para poder agilizar y maximizar o flexibilizar o adelgazar, como llamo yo, los trámites. Entonces, precisamente la pregunta es, ¿van a ejercer ustedes como un ente regulador algún tipo de presión para que esa otra vía también vaya fluyendo y que en la medida de lo posible podamos tener a disposición eso, las instituciones para las otras? Muchísimas gracias, don Otto. De una vez, con esta pregunta que usted hace, también doy respuesta a doña Heiser Romero con un comentario que hace sobre el tema de que es recomendativo. Vamos a ver, voy a responderle en varias vías tratando de ser muy clara. En primer lugar, los informes que Mejora Regulatoria emite tienen un carácter vinculante para la administración central y entes adscritos. Para la administración descentralizada, el criterio que la mejora regulatoria emite es recomendador. ¿Ok? O sea, no es obligatorio, sino es una recomendación. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de los principios que rigen la Ley de Protección al Ciudadano, el exceso de requisitos y trámites administrativos, que es la Ley 8220, vemos que los principios están inspirados en la Ley General de la Administración Pública, que son el principio de eficiencia, el principio de eficacia, el principio de instancia única, el principio de coordinación, seguridad jurídica, etc. Cuando entonces hablamos de un informe recomendador, es muy difícil que una institución se separe de los principios básicos que deben de regir la administración pública. Entonces, una administración descentralizada, digamos, no sé si pueden, tienen un micrófono encendido para que por favor lo puedan silenciar. En este sentido, si nosotros entonces estamos hablando de que una institución quiera separarse del criterio que emite mejora regulatoria, pues va a dejar mucho que desear, porque estaría separándose de básicos que rigen el actuar de la administración pública. Sin embargo, por rango legal, por disposición normativa, pues no podemos inferir directamente o decir que nuestro criterio va a ser impositivo
a la administración descentralizada, sino recomendador. Pero siempre hacemos este énfasis de que deja mucho que desear si una institución de la administración descentralizada se separa del criterio de mejora regulatoria, porque se estaría separando de los criterios base que rigen el funcionamiento de la administración pública. Ahora bien, en torno con lo que decía don Otto, efectivamente el tema el tema de celeridad de trámites, de la cooperación y del intercambio de información y bases de datos, lógicamente dentro del marco de la Ley de Protección de Datos, porque el decreto que se cita de celeridad de trámites, lógicamente está dentro del marco de la Ley de Protección de Datos, ¿verdad? Se está ordenando compartir bases de datos públicas, ¿verdad? Y que tengan información pública. La presidencia de la República ha sido enfático en darle un seguimiento desde el Consejo de Gobierno y llamar a cuentas tanto a los ministros como a los presidentes ejecutivos. Por eso hay tanta información que se solicita desde la presidencia o desde el despacho del ministro, precisamente para ver cómo está funcionando y si se está dando cumplimiento, porque el presidente está muy interesado en que todos estos aspectos se cumplan. Debo decirle que cuando discutíamos con el señor presidente la emisión del decreto de celeridad de trámites, el presidente era enfático en decirle en justicia, no necesitamos llevar adelante convenios para emitir el decreto de celeridad de trámites, ¿verdad? Hasta el señor presidente no estaba de acuerdo en que se debiera de llevar convenios con el Registro Nacional para obtener la información pública. Pero bueno, hay un proceso que ha llevado adelante el Ministerio de Justicia, que es el rector del Registro Nacional, en torno al cumplimiento de los convenios institucionales que se deben llevar adelante. En torno a las municipalidades, debo decirles que, bueno, con el cambio que se dio el primero de mayo, ya la Dirección de Mejora Regulatoria está llevando adelante la lista, está teniendo ya la lista oficial de nuevos alcaldes en todo el país, dentro de las 80 y tantas municipalidades que hay, porque en estos cambios nosotros llevamos adelante capacitaciones. Estamos dándoles un margen de tiempo a los nuevos alcaldes que lógicamente se instalen en sus gobiernos locales y luego nosotros llevar adelante un acercamiento con ellos y una capacitación. Estamos coordinando con el despacho del ministro para ver si traemos a todos los alcaldes a un único lugar o hacemos visitas por regiones, precisamente para hacer un acercamiento, para hablar desde el tema de la mejora regulatoria, del cumplimiento que deben tener los gobiernos locales, que los gobiernos locales además están inmersos en el cumplimiento de la ley 8220 de conformidad con el artículo 1 de dicha ley. Y entonces los esfuerzos como rectores en materia de mejora regulatoria ya se están llevando a cabo, nada más estamos esperando que lógicamente terminen de instalarse los alcaldes y los consejos municipales para adelante todos estos acercamientos y darle cumplimiento a la ley de protección al ciudadano. No sé si hay otra pregunta, pero sigo aquí con los con el chat. Bueno, esto era ya el caso de que habíamos estado conversando ampliamente. Dice, buenos días. Por criterio, este de don Jonathan Valverde, por criterio del Registro Nacional, nos indicaron que para dejar de solicitar certificaciones de los usuarios utilizando el convenio que tenemos, debemos de modificar los reglamentos en los cuales se solicita como requisito, que esa sea la única forma, de lo contrario deben aportarla. Nos gustaría saber su posición en cuanto a la indicación del artículo 4 del decreto 43-65. Miren, lógicamente este decreto es un decreto de alcance general. Lo lógico sería pensar se puedan llevar adelante las reformas necesarias, ¿verdad? En donde diga que tales y tales
requisitos que se piden para un trámite van a ser verificados al interno. Ya muchos de ustedes, cuando están haciendo las reformas necesarias, así se los hacemos saber en nuestros informes y así ustedes los corrigen. Aquellos que todavía no están haciendo reformas, pues lógicamente pueden hacer uso del decreto 43.665. No necesariamente tienen que hacer la reforma. Lo ideal sería que la hicieran, pero no es necesario. Si el Registro Nacional les está diciendo eso, nos encantaría saberlo. Sobre todo vamos a llevar este tema a conocimiento de nuestro jerarca, porque todos estos temas se discuten en los consejos de gobierno. Cuando nuestro ministro da los avances respectivos al señor presidente en todo el tema de le dejamos trabajar, porque el decreto de celeridad de trámites está dentro de la sombrilla de la iniciativa Le Dejamos Trabajar, en donde están también la resolución de los cuellos de botella y todos estos temas para beneficio de la administración y de los ciudadanos. Entonces, más bien, si don Jonathan tuviera algo por escrito que el registro le mandó en torno a este tema, yo le agradecería que nos lo hiciera llegar para precisamente llevarlo a conocimiento del Consejo de Gobierno y buscar las soluciones respectivas. Mientras tanto, Silvia, yo te pediría que pusieras los correos electrónicos y los teléfonos de todo el equipo, como lo hicimos ayer, en el chat, para que todos también los tengan y nos puedan enviar esa información. La siguiente pregunta dice... Con mucho gusto. Muchas gracias, Silvia. La siguiente pregunta dice, buenos días, una consulta es de don Wilder Thorpe. ¿Existe alguna diferencia entre audiencia que contempla el artículo 361 de la Ley General de la Administración versus la que solicita la Ley 8220? No, don Wilder, es exactamente la misma. Recordemos que la Ley 8220 lo que hace es recoger principios básicos y esenciales de la Ley General de la Administración Pública y establecerlos en la Ley de Protección al Ciudadano, en la Ley 8220, para llevarlos a cabo. Así que es la misma audiencia pública o consulta pública del 361. Doña Susana Solís dice, no precisamente debe estar incorporado en un reglamento, ya de por sí la Ley 8220, el reglamento de esta lo contempla. Por supuesto que posteriormente deberá completarse en el reglamento respectivo. Recordemos que ya hay normativa así, pareciera que esto es como un comentario de algo más. Dice vamos a ver, buen día, en el ejemplo del precio de la fotocopia, ¿es necesario considerar una tarifa? Bueno, esto fue lo que ya contestaste, Katia, de lo de que exponían. Estos son comentarios en torno a lo de la fotocopia. Dice doña Wendy Hernández, dice, ¿es obligatorio incluir en el SICOPRE esa matriz que consolida las observaciones obtenidas de la consulta pública y el análisis de la entidad proponente? Katia. Correcto, por transparencia se debe subir esa matriz al sistema nuestro, al SICOPRE, en el apartado de documentos. Perfecto. Doña Hazel Romero dice, cuando existe coordinación interinstitucional debe indicarse, por ejemplo, el convenio e indicar los mecanismos de cómo gestionará esa coordinación. Sí, adelante, Katy. Vamos a ver, muchas veces lo que nos indican y nos justifican el por qué siguen solicitando el requisito, nos indican que es que están, como que el convenio está en proceso. Entonces, lo que yo les he aconsejado es que efectivamente es el convenio que ustedes tienen, que lo suban de igual forma al apartado de documentos para que nosotros lo revisemos y estemos seguros que efectivamente la justificación que ustedes están dando es verdadera y que se está en ese proceso, porque aquí lo que se requiere es el cumplimiento de este decreto de celeridad, ¿verdad? Gracias, Katia. Doña Ana Cristina Marín indica, se requiere hacer consulta pública cuando se determina que la regulación no genera impacto, o sea, realiza todos los pasos para enviarla a ustedes. Vea, doña Ana Cristina y compañeros, la consulta pública es una posibilidad
que tiene la administración de ser transparente en todos sus actos, y es una obligación de la administración además ser eficiente, eficaz y transparente en sus actos. Lógicamente, si la regulación no tiene trámites, requisitos y procedimientos, ni siquiera debería entrar a control regulatorio, ¿verdad? Debería llenar la sección 1 o, en su defecto, dar cumplimiento al artículo 12 del reglamento de la ley 8220, en donde, lógicamente, la institución se supone que hizo un análisis concienzudo de que efectivamente no tiene trámites, requisitos y procedimientos. Siempre aquella regulación que sí tiene trámites, requisitos y procedimientos, sí debería entrar a consulta pública, pero aquellas que no, pues lógicamente no deberían de tener consulta pública y ni siquiera deberían entrar a control regulatorio. Y eso lo conversábamos ayer en la capacitación, además, que daba doña Silvia Calvo. Eso es un comentario de doña Marcia para doña Jessica. Vamos a ver. Dice doña Hazel Romero, informes técnicos. ¿Estarían explicando en otra capacitación el llenado con respecto a los informes técnicos, ya que estos requieren mayor detalle para cuando nos toque? Seguro, creo que me está haciendo referencia a reglamentos técnicos. Katy. Sí, correcto, me imagino que sí. Vamos a ver, la elaboración de reglamentos técnicos no son todos los... toda la administración central quienes lo desarrollan. Son algunos ministerios como el MOP, MINAE, entre otros. Salud. Pero básicamente la administración descentralizada no desarrollan reglamentos técnicos. Entonces, y Hazel es del INDEL, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, ustedes no. Y de igual forma nosotros sí. Sí, señora, del INDEL. Sí. Ajá. Nosotros sí desarrollamos esas capacitaciones e invitamos específicamente a los ministerios que sí desarrollan ese tipo de regulaciones. Sí, ahorita es importante este tema porque la dirección de calidad, que es el rector en materia de reglamentación técnica, sufrió una reforma de ley, tiene una nueva ley, entonces, digamos, para las instituciones como el Ministerio de Salud, MOB, MINAE, que emiten reglamentos técnicos, ya dejó de existir el órgano de reglamentación técnica, ahora pasó a ser un consejo, ahorita se me olvida el nombre, y se está apenas reglamentando la ley. Pudiera ser que vengan variaciones en sus consideraciones que deberemos de tomar en consideración en el formulario costo-beneficio sobre reglamentos técnicos, y estamos a la espera pues de esos movimientos que se están dando con la emisión de la nueva ley que se dio. Hay una pregunta de don Víctor Manuel Córdoba, dice, buenos días, una pregunta, ¿cómo podemos sensibilizar a jerarcas y a la parte política, ya que muchas veces este tipo de requisitos y valoraciones de los costos de los servicios pueden verse desde una óptica que podría afectar el sector que se atiende? Bueno, estos aspectos siempre se han hablado dentro del Consejo de Gobierno. Los temas de mejoras regulatorias siempre se llevan al Consejo de Gobierno y se discuten ampliamente, tomando en consideración que nuestro ministro es el líder en ese tema. De todas formas, nosotros le vamos a hacer una excitativa a nuestro ministro, a don Francisco Gamboa, a fin de que tal vez haga algún recordatorio a lo interno del Consejo de Gobierno del cumplimiento de todos los instrumentos que nosotros pues tenemos y algún refrescamiento que podamos llevar adelante. Vamos a ver qué otro. Dice doña Hazel Romero, requisito nuevo. ¿Qué sucede cuando en una propuesta de regulación propia se establece un requisito que se tramita en otra? ¿Debe detallarse en la propuesta cómo se va a realizar, cuál unidad, entre paréntesis quién, bajo cuál mecanismo y qué efectivamente no tiene costos y demás? Vamos a ver si le comprendo. Hay un trámite, ese trámite pide una serie de requisitos y dentro de esos requisitos
hay un requisito que lo emite otra entidad. ¿Es así? Me da la impresión que otro departamento. Sí, señora. Sí, es un requisito que está establecido en una propuesta de regulación propia, pero ese cumplimiento de requisito se tramita en otra. Entonces, como está indicado nuestra propuesta, ¿cómo hacemos para sí, pero la propuesta es conjunta. Se supone. Pues, o sea, es conjunta entre dos instituciones. Sí, pero se firmó. De momento no existe un convenio, no hay una normativa de mayor jerarquía que establezca ese convenio o esa coordinación interinstitucional. Pues no tenemos o desconocemos los insumos de cómo se va a realizar en el otro lado. Entonces, al administrador le corresponde ir a tramitar ese requisito porque nosotros se lo pedimos. Entonces, para constatación, para verificación de cumplimiento de ese requisito. Entonces, mi pregunta es esa, como lo dije ahí. Si eso está en nuestra propuesta, ese cumplimiento de requisito que el administrado debe tramitar en otro lado, entonces yo debo decir cómo se va a llevar a cabo, quién lo va a hacer en el otro lado, bajo qué mecanismo. A mi criterio, a mi humilde criterio, con todo lo que he aprendido con ustedes, yo diría que eso es del otro lado. Eso debe ampliarse y justificarse y escribirse en el otro lado, no en nosotros. Porque si existiera ese convenio o esa, no sé cuál sería la figura legal que medie entre ambas instituciones, entonces me parece a mí que ambas instituciones deben modificar sus procedimientos internos. O sea, algo debe existir en conjunto, pero si yo lo estoy estableciendo en la mía, ¿cómo hago yo para regular o normar algo que se tramita en otra? Entonces, a mi criterio, eso debe estar establecido en el otro lado, no en lo nuestro. Doña Hazel, nada más una consulta. Ese requisito que está plasmado ahí y que se debe de obtener de otra institución, ustedes lo que hacen es, por poner un ejemplo, pedirle algo al administrado de esa institución para que el administrado se los lleve a ustedes y ustedes lo verifiquen. ¿Es así? Uh-huh. Ok, eso correcto. Es el vivo ejemplo. Eso es el vivo ejemplo del decreto de celeridad de trámites. Exactamente. Eso es lo que busca el decreto de celeridad de trámites. Que efectivamente, ese requisito que ustedes necesitan verificar, ustedes lo lleven adelante por la coordinación interinstitucional, al interno, y no se lo pidan al ciudadano. Entonces ahí lo que debe imperar de manera inmediata es una coordinación a lo interno entre su institución y la otra institución, para que la otra institución, si tiene esa información en una base de datos, les pueda dar acceso a ustedes a esa información para que ustedes la verifiquen a lo interno. Completamente de acuerdo, eso lo comprendo y a mi criterio comparto lo que usted indica y varios miembros compartimos lo que usted indica, estamos digamos en consenso con lo que usted comenta. El asunto es, se deja en nuestra propuesta ese requisito o condición adicional o en los considerandos, como ya he escuchado, se indica, ¿verdad?, que se establece a través de un convenio, no sé, ¿verdad? Entonces, porque a mi criterio, eso deberá tramitarse así, gestionarse así, por medio de la lo lógico sería que en esa regulación, en donde está el requisito que ustedes deben de verificar, se diga que la verificación va a ser de ustedes a lo interno, ¿ok? Y que el ciudadano no va a tener, o sea, no es necesario indicar que el ciudadano no va a tener que ir a pedirlo, sino que con la frase, este tal requisito se verificará a lo interno por nosotros o por su institución, ya es suficiente para que ustedes lleven adelante la coordinación. ¿Cómo la van a llevar? Es un tema interno que honestamente al ciudadano no le importa, porque esa es la realidad. El ciudadano va y pide
va y hace un trámite y presenta los requisitos. La forma en cómo lo haga lo interno, la institución o las instituciones que convergen en ese trámite, al ciudadano no le importa, no le interesa, porque lo único que necesita es una resolución de la administración de manera eficiente. ¿Okay? Entonces, la forma en cómo se lleve adelante esa coordinación, qué debe de hacer la otra institución, cómo lo deben recibir ustedes, puede quedar plasmado en un convenio, en un memorándum, en una carta de entendimiento que ustedes lleven adelante, pero no es necesario que quede en la regulación. En la regulación lo que debe de decir es que ese requisito va a ser verificado al interno. Muy amable, gracias. Con mucho gusto. Otro comentario dice doña Elvira Juárez, dice, es funcionaria del MOB, dice, sobre los plazos que tiene la administración para resolver a la luz de lo dispuesto en lo regulado en el artículo 156 de la Ley General de la Administración Pública y lo consignado en el artículo 6 de la Ley 8220. Lo anterior, por cuanto en el análisis de las propuestas reglamentarias, informes de la Dirección de Mejoras Regulatorias, se solicita trasladar los plazos señalados en días naturales cuando han establecido en días hábiles. Cabe acotar que los plazos establecidos en días hábiles toma en consideración los cierres colectivos que pueden consumir gran parte del plazo que tiene la administración para resolver. En razón de lo anterior, la consulta puntual sería si lo señalado en el artículo 6 de la ley 8220 que estipula la administración tendrá siempre dentro de resolver el trámite, siempre dentro del plazo legal o reglamentario dado, podría entenderse que el plazo se está estipulando en la propuesta reglamentaria, cumple con lo señalado en ese artículo de ley, o si necesariamente se debe realizar el ajuste con el inconveniente de que esto genere. Mire, vamos a ver, doña Elvira, la Ley General de la Administración Pública señala que los plazos para la administración son días inhábiles y los plazos para el ciudadano son días hábiles, ¿ok? Así lo estipula la Ley General de la Administración Pública. Por eso es que nosotros en los informes hacemos referencia a estos temas. Entonces, la administración pública, efectivamente, con base en el artículo 6, tiene la obligación de resolver si es un permiso, una licencia y una autorización en un plazo de un mes. ¿Ok? Salvo que haya una ley que indique que el plazo para resolver sea mayor. Si no hay una ley que lo indique, el plazo para resolver una licencia, un permiso, una autorización es de un mes, conforme a la Ley General de la Administración Pública. Los cierres colectivos que tenga la administración pública, de vacaciones, de días feriados, lo único que hace es tomarse en consideración. Eso es todo. Lógicamente, si ustedes tienen un plazo de, por ejemplo, 5 días para resolver y dentro de esos 5 días hay un día feriado, pues lógicamente el día se corre, es decir, se le pone un día más, pero los plazos ya están definidos, ¿verdad? Independientemente, es como les voy a poner el ejemplo de mejora regulatoria, de análisis regulatorio. Las propuestas de regulación que ustedes suben a consulta pública, el plazo de la consulta pública son 10 días. Resulta que el 1 de mayo fue un día feriado. Y entonces nosotros tenemos que verificar a lo interno en la consulta pública y agregarle un día más, precisamente porque había un día feriado, ¿verdad? Entonces, así debe operar también la administración pública. Exactamente en esos mismos términos. Veo una mano levantada, pero no veo de quién es. No sé si Katy o Silvia la pueden ver. Sí, señora, sí. Creo que era de esta misma señora. Dame un segundo, ya te digo. De Elvira. Sí, es de Elvira. Ah, ok. Elvira Juárez. Adelante, doña Elvira, entonces. Es un poco entonces para aclarar lo que usted está indicando. Como bien lo dice usted, la Ley General de Administración Pública en el 256 incluye en el inciso A
que los plazos para la administración incluyen los inhábiles, los días inhábiles, es decir, aquellos días feriados, por cierre, eso se contabiliza, ¿verdad? Porque están incluyendo los inhábiles. Entonces, esa era nuestra preocupación. Ahorita usted, según lo que le entiendo, lo que me dice es que si, por ejemplo, nosotros salimos un 20 de diciembre, la propuesta se presentó un 15 de diciembre, corren esos primeros días, 5 días, y se suspende el plazo hasta el día hábil que entremos. Pero entonces, ¿quién entra en la administración? Ahí me queda la duda, entonces no estarían incluyendo los inhábiles, porque sí, esos cierres estarían... Sí, pero eso son excepciones, Elvira. Eso es por cierres de fin de año o no sé qué tipo de otros cierres puede haber. Pero digamos, para el cierre de fin de año, efectivamente los plazos hay que prorrogarlos, hay que ampliarlos, porque efectivamente no se va a trabajar. Y ahí hay una orden de cerrar el gobierno central. Entonces los plazos se amplían, pero eso no sucede generalmente y en todos los plazos, salvo que hayan también días feriados, ¿verdad? Que hay que considerarlos, eso es todo. Básicamente por eso y en razón también de que hay otras propuestas que sí han establecido días hábiles y han pasado, pero viendo criterios de Procuraduría también lo que dice es que si existe una ley que señale que los exacto días son hábiles. Exacto, exacto. Lo que usted nos indica, entonces. Sí, en ese sentido, esa es otra excepción. Si la ley que genera la regulación habla de días hábiles, de ni modo. En la Asamblea Legislativa fallaron, no vigilaron el cumplimiento de la Ley General de la Administración Pública y suele suceder, hay muchas leyes que tienen días hábiles. Si la ley tiene días hábiles, Elvira, ni modo, serán días hábiles. Y así irá la regulación. Y efectivamente mejora regulatoria no podría ser la observación porque tenemos una ley superior que respetar. Pero si la ley, si no hay una ley especial que diga que son días hábiles, se respetan los días inhábiles de la Ley General de la Administración. Luego hay otro comentario de don Miguel, dice, ¿por qué finalizando todo el proceso del MEIC se dura tanto para la aprobación de otros entes? No le sabría decir, don Miguel, si está haciendo referencia a leyes y decretos, eso fue un tema que conversamos ayer y ya es un tema del resorte propiamente de presidencia, de tener que agilizar un poco más ese procedimiento, sobre todo la firma del señor presidente, que al parecer se dura bastante en obtener la firma. Nos encantaría que el procedimiento fuera más ágil, pero sí habría que pues un poco consultar por parte de la institución por qué razón la presidencia de la República en la cabeza de leyes y decretos pues dura tanto para la firma y la emisión de una regulación. Pregunta, ese mes es de 10 naturales para la administración activa. Ello por cuanto se suele interpretar de distintas formas de acuerdo a la conveniencia de las instituciones. Hablamos de 30 o de 31 días naturales. Es mes calendario, dice Susana Solís. Vamos a ver. No le entiendo muy bien su pregunta, no sé si está todavía en la sala virtual para que nos pueda un poco a retroalimentar sobre la consulta. Hay una mano levantada, sí, la de doña Susana, adelante. Adelante, doña Susana. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, la pregunta va dirigida en este sentido y nos ha pasado, yo soy funcionaria de la Caja Costarricense de Seguro Social, soy la asesora de simplificación de trámites de la gerencia administrativa. Hemos tenido en algunos aspectos, en las propuestas de reformas reglamentarias, un tema de discusión en cuanto a los plazos legales. Ustedes lo tienen muy claro, que para el administrado son hábiles, ¿verdad? Pero para la administración activa son plazos naturales, o lo que ustedes estaban indicando anteriormente, inhábiles, ¿verdad?
Sin embargo, algunas gerencias han discurrido, digamos, en ese tema de que por qué se aplica el plazo inhábil, lo que estaban explicando ustedes ahora, ¿verdad? Específicamente, ¿qué sucede? Que por qué se contempla sábado y domingo, ¿verdad? Para este tema. Bueno, ya es un aspecto que está establecido, ¿verdad? Claramente en la Ley General de Administración Pública y en reiterada jurisprudencia. Sí, sin embargo, quería reconfirmarlo con ustedes o que me ampliaran un poco más con relación al tema, precisamente para yo poder exponer el tema, ¿verdad? Específicamente, ahorita tenemos problemas con los plazos, ¿ok? Porque es muy claro, y yo se los he indicado, que hay un plazo que es para el administrado que debe de estar contemplado específicamente cuándo es que él tiene derecho, ¿verdad?, a que se le dé respuesta y cuál es el plazo de resolución que tiene la administración para resolver. Entonces, yo les he indicado a ellos que son dos plazos distintos, ¿verdad?, y que ambos deben de estar contenidos en una propuesta de reforma reglamentaria. Sin embargo, algunos dicen, bueno, es que nosotros duramos 90 días, y yo les indico, es un plazo excesivo, ¿verdad? Para mí 90 días es un plazo excesivo, ¿verdad? Porque la misma ley establece un límite de ese plazo. Entonces, es un poco como para que me orienten en ese sentido, cómo yo poder hablar con ellos, ¿verdad? Y dejarles claro que hay ciertos plazos de resolución que la misma administración no puede poner, ¿verdad? Por ejemplo, el plazo 90 días, o sea, yo pienso que si los hiciéramos hábiles, eso se va a extender a un doble, ¿verdad? Sí, entonces, sí, yo les sí. digo que hay 90 días, ustedes indican y tienen que motivar y justificar por qué ustedes como funcionarios van a resolver una solicitud de un usuario de determinado trámite en un plazo tan amplio. Esa es la consulta específicamente. Okay, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doña Susana. Sobre este tema, doña Susana y compañeros de la administración, lo primero que deben de hacer es verificar si tienen una norma de ley que respalde esa ampliación, esa amplitud del plazo, ¿verdad? Si, digamos, tienen una ley que diga que ese trámite se tiene que resolver en 90 días. Si está por ley, ahí, como decimos popularmente, nos fregamos, porque ese sería el plazo, ¿verdad? Pero generalmente, y lo lógico sería pensar que las leyes no tengan plazo, porque no deberían de ser leyes reglamentarias. Las leyes deberían de ser de preceptos enunciativos para que la administración pueda desarrollarlos precisamente en vía reglamentaria, bajo su potestad además reglamentaria. Entonces, lo lógico sería pensar que si además, doña Susana y compañeros, hablamos del otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, el plazo que habla la Ley General de Administración Pública para resolver esta clase de actos es de un mes, y es un mes calendario, ¿ok? Ahí creo que usted me citó si son 30 días o 31 días naturales. Es mes calendario. Si el mes calendario tiene 31, serán 31. Si tiene 30, serán 30. Y el plazo, si hablamos de permiso, licencias, de autorización para que la administración resuelva, es de un mes. Ahora bien, imagínense ustedes una línea en este momento y esa línea es de 30 días. Digamos que el mes es de 30 días. Hablemos de, bueno, porque además el permiso, licencia y autorización son 30 días para resolver. Hablemos de una línea de 30 días. En esos 30 días entra la solicitud de permiso del ciudadano a la administración. ¿Okay? Conforme al artículo 6 de la Ley General de la Ley 8220, los primeros 3 días de esos 30, la administración debe revisar que el administrado cumplió con todos los requisitos que se pedían para ese trámite, ¿ok? Si dentro de esa revisión de 3 días que hace la administración al ciudadano le faltó algún requisito, la administración va a prevenirle, ¿ok? En ese momento se suspende el plazo que tiene la administración de 30 días para resolver, ya consumido 3, recordemos que ya consumido los primeros 3 días para revisar que el administrado cumplió o incumplió, es decir, que le están quedando 27 días para resolver,
Y entonces, en ese momento, la administración suspende el plazo, o sea, suspende esos 27 días que le están restando para resolver y le da 10 días al ciudadano para que subsane lo que le hace falta. ¿Ok? Vea, recordemos que entonces el plazo para la administración está suspendido y está corriendo el plazo para el ciudadano de 10 días. Consumido el plazo de 10 días en que el ciudadano debe subsanar lo que la administración le previno, entonces la administración ya entra a conocer lo que el ciudadano presentó en cuenta la subsanación en el plazo que le quedó, que son 27 días. ¿Ok? No sé si me doy a entender, no sé si todos están entendiendo. Y hay algo muy interesante. Bueno, la caja no otorga permiso ni licencias, es decir, nosotros aplicamos el silencio positivo. Pero sí he estado observando que efectivamente se está aplicando. Son actos administrativos de distinta índole, ¿verdad? Ustedes saben que la caja es prestadora de servicios de salud y de otros aspectos. Pero ve qué interesante y qué dicha que usted lo aclara, porque se está interpretando de que cuando usted suspende ese plazo, a usted le vuelven a correr los 30 días, ¿verdad? No. Y vea qué interesante. Y eso es un aspecto, un plus que usted me está dando, pues, para explicar, ¿verdad? Y si del caso solicitarles un criterio, porque la institución lo está aplicando así. Yo específicamente me estoy refiriendo, digamos, a otros plazos que la misma institución está diciendo, ok, como usted dice, es que nosotros ocupamos 90 días, y yo les he dicho, pero ¿bajo qué aspecto ustedes se sustentan para decirme que ustedes requieren 90 días? Bueno, es que puede suceder que esto, que haya, yo digo, no, es que tiene que ser algo como muy sólido, ¿verdad? Para que la administración, a mi criterio, es un plazo excesivo, ¿verdad? Como yo lo he indicado en algunos criterios. Pero este es muy interesante porque nosotros eventualmente sí lo podemos aplicar, aunque no sea silencio positivo, porque la misma Ley General de Administración Pública establece ese plazo razonable para cualquier otro acto administrativo también. Claro, ¿verdad? Pero doña Susana, si usted me dice que le opera silencio positivo, entonces el plazo de resolución de la administración tiene que ser de 30 días. Exactamente. Porque para que entre a regir el silencio positivo, tiene que haber un permiso, una licencia, una autorización de por medio, ¿verdad? Así okay, lo dice la Ley General de la Administración Pública. Pero entonces, ahora, digamos, en ese otro caso, que nosotros no establecemos licencia, ni permiso, ni autorizaciones como las municipalidades y otros entes, mi pregunta va en este sentido, ¿cómo entonces nosotros justificamos que esos otros actos administrativos, trámites o requisitos que se le solicitan al usuario, ¿verdad? Pero asimismo, como indicaba anteriormente, que nosotros también tenemos que indicar el plazo de resolución de la administración, en ese caso, ¿cuál plazo tendríamos que utilizar? ¿Verdad? Porque eso sí me preocupa un poco en el sentido que es un acto administrativo que no está bajo ese, bajo esa tutela, digamos, de silencio positivo. Ok. Vea, doña Susana, a mí me parece lo siguiente. La caja ha sido un vivo ejemplo para la administración pública de un funcionamiento y una preocupación constante en mejorar sus trámites. Y lo hemos notado en sus planes de mejora regulatoria y en todos los procesos que han llevado adelante de simplificación de trámites, y eso es de alabar. Pero me parece que esto que usted me está diciendo, me parece que obedece a un campo de mejora de parte de la institución. Me parece que lo que deberían de hacer es tratar de plasmar el trámite, de hacer un levantamiento del trámite en todas sus etapas y ver qué departamentos intervienen. Hacer como un programa. Exactamente, digamos, cuánto se dura en cada uno, por qué se dura en cada uno. Eso es parte de hacer una buena regulación, además, y poder determinar los espacios de mejora en cada uno de esos departamentos para poder reducir ese plazo. Y esos son siempre espacios de mejora en todas las instituciones. Excelente, muchas gracias. Con mucho gusto, doña Susana. Bueno, creo que ya no hay más comentarios. Ya mucha gente también ha expresado que se está pues retirando. Esta capacitación nos llevó un poquito más de tiempo que la de ayer. Les agradecemos a todos
su asistencia, su permanencia dentro de la sala virtual, sus intervenciones tan valiosas siempre. Nos llevamos de retroalimentación muchos de los comentarios que nos hacen. A Katia, a Silvia, a los compañeros del Departamento de Análisis Regulatoria, mi reconocimiento, dado que dentro de el huracán de regulaciones que tenemos por revisar, siempre sacamos pues estos espacios para capacitar. En el chat se indicaron los correos, los nombres y los teléfonos de todo el equipo del Departamento de Análisis Regulatoria, que siempre están a disposición de toda la administración pública para poderlos guiar, para poderles ayudar. A todos, muchísimas gracias por su participación, por su retroalimentación, y esperamos vernos pronto en otro ciclo de nuevas capacitaciones que estamos planificando. Como les dije en el chat, esta capacitación, al igual que la del día de ayer, van a estar a disposición en el canal de YouTube del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. También puse el enlace del canal de YouTube en el chat. Y recordarles y hacerles la observación que en estos momentos el Ministerio de Economía en todas sus plataformas está presentando inconvenientes en su infraestructura tecnológica, dado que estamos cambiando a Palo Alto, que es un nuevo WildWatch o Firewall, y entonces pues han habido alguna intermitencia y algunos problemas en las tres plataformas base que tiene el Ministerio de Economía funcionando, que es Trámites Costa Rica, en donde están anidados el SICOPRE, Consumidor y DIGEPYME. En la plataforma nuestra, la firma digital no está funcionando. Por lo tanto, todos deben ingresar con clave y usuario. Si tienen algún problema con su clave y usuario, por favor, háganoslo saber para emitirle su correspondiente. Y que, por favor, le transmitan a sus oficiales de simplificación de trámites que no pueden firmar los formularios costo-beneficio con firma digital a lo interno del sistema. Tienen que firmarlo digitalmente fuera del sistema y avisarnos cuando van a subir una regulación, porque dentro de la problemática que estamos presentando, la firma digital está presentando un inconveniente. Entonces, pareciera que todo esto se va a solucionar a partir del lunes. Les agradecemos las consideraciones y el entendimiento que puedan tener en este sentido. A todos, muchísimas gracias por su participación, por sus aportes, y que pasen un feliz día. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Feliz hasta luego. Tarde. Gracias. Buen hasta día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Luego. Gracias. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Gracias.